profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah.
Después del
el monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Y la tierra adorando al Verbo
sello los sobrevivientes de Israel. Se convencieron, como no imagine regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como no impide regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo. Esta es la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en nuestro camino, el profeta Elías de este último tiempo. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos y hermanas, para que esta tarde Dios nos guíe con su presencia. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más nos unimos, Señor, con mucha reverencia, con mucho respeto, porque es tu palabra perfecta, Señor, que nos llevará a vida eterna, Señor. Porque tú eres también, como dijiste en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú enviaste un mensaje glorioso para este último tiempo, razón que dijiste en Habacuc 2:14, que porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová cuando como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, entonces este glorioso mensaje ha dado la vuelta como 7 veces al mundo. Oh Padre, y eso está dando resultados porque va sacando simiente predestinada, manada pequeña, personas con percepción profética, oh Padre. En esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, queremos continuar con este compañerismo glorioso que es la lectura de estos mensajes, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando también, oh Padre. Lo pedimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu en esta tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar y finiquitar este mensaje titulado ¿Hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Este mensaje fue predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, el día 28 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 31 y concluimos. Párrafo 31 dice, lo siento, yo tomé mucho tiempo, hermano, hermana, yo solo soy una masa de barro. Ustedes no me presten atención a mí, pero ustedes escuchen lo que estoy diciendo. La venida del Señor se está acercando. Yo no sé qué tan cerca, nadie sabe, pero yo creo que está muy cerca, a la mano. Yo solo veo todo aconteciendo. Yo quiero estar listo. Yo quiero que ustedes realmente se despojémonos de todo pecado, todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, mirando su mansedumbre y modestia. Miren su bondad y misericordia, miren su espíritu regresando a la tierra. Eso prueba que Él está vivo, no está muerto. Ellos ni siquiera podían matar el cuerpo. Ellos lo mataron, ciertamente, pero Dios lo levantó de nuevo y está vivo por los siglos de los siglos, sentado a la diestra de Dios. El Espíritu que estaba en él está aquí en la iglesia esta noche. Lo prometió, estamos en el tiempo del fin. Párrafo 32. Ahora, yo no recuerdo exactamente dónde nos quedamos la otra noche. Llamando estas tarjetas de oración, tenemos algunos que quedaron. Llamamos a algunos y luego el que sea así. Dios obra en maneras misteriosas para obrar sus maravillas. Recuerden, el Espíritu Santo que escribió este libro, el Espíritu Santo que estaba en ese polvo allá en Sodoma, es el mismo Espíritu Santo que está en este edificio esta noche. Él puede hacer la misma cosa. ¿Creen ustedes eso? Si pueden creer, todas las cosas son posibles. Yo quiero que ustedes oren mientras yo estoy torpemente buscando qué decir. Él quiere que yo haga algo. Yo no sé lo que es. Así que solo oren conmigo. Luego el Señor está tratando de hacer algo diferente. Yo no sé lo que es. Solo sean reverentes. Todos guarden sus asientos. Nosotros no sabemos qué pudiera suceder aquí en un momento. Yo nunca había experimentado esto antes. Así como esto. Solo manténganse en oración y que el Señor Dios nos revele a nosotros. Párrafo 33. ¡Sí! ¡Aquí está! Yo voy a dar mi espalda a esta audiencia para hacerles saber que el mismo ángel que estuvo allá en Sodoma, que dio esa señal estando de espalda, es el mismo ángel que está aquí esta noche. No es su hermano, es su Señor, el Espíritu Santo.
Ahora, ustedes hermanos en estas secciones de estas iglesias aquí esta noche, yo no digo que será algo me hizo hacer esto, pero si el Espíritu Santo viene aquí en este edificio y obra y lo hace exactamente como Él lo hizo allá en Sodoma, a una iglesia elegida, a un pueblo llamado a salir fuera, separado de ese grupo de gente, allá, allí es donde Él fue. Abraham, los ángeles mensajeros fueron a Sodoma y predicaron. Pero esta se quedó atrás para la iglesia llamada a salir fuera, y les dio una señal que él era. Párrafo 34. Ahora, si el Espíritu Santo hace eso y ustedes oran en su corazón y creen en Dios, digan, Dios, yo soy hijo de Abraham, y yo creo con todo mi corazón, y permiten que el Espíritu Santo venga y obre aquí esta noche, como él lo hizo allá, ¿creerán todos ustedes en él con todo su corazón? Permitan solo en el piano que sea el pianista aquí. Si quieren, canten el gran, solo toquen lentamente. El gran médico ahora está cerca. Si ustedes pueden, mientras nosotros oramos. Ahora, esto es espiritual. Yo recuerdo hace algún tiempo que estaban tocando ese en Fort Wayne, Indiana. Algo sucedió. Una muchacha de la iglesia de los hermanos, quien no tenía el Espíritu Santo, ella llena con el Espíritu Santo y saltó del piano. Y corrió. Como cerca de 5,000 personas sentadas allí vieron al piano seguir tocando. El gran médico ahora está cerca. La gente solo estaba levantándose donde quiera, siendo sanada. Tanto un grupo de menonitas y de la iglesia de los hermanos, Forrest Wayne, el compasivo Jesús. Párrafo 35. Yo voy a mirar a mis hermanos aquí, ustedes oren, hermanos, todos nos vamos a encontrar un día en la tierra más allá y tendremos que dar cuenta por nuestros ministerios. Lo que hacemos con Jesús, llamado el Cristo. Nosotros le enseñamos a nuestra gente que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ustedes creen eso? ¿No es así, hermanos? Ahora, solo un momento. Hay alguien a mi extremo derecho orando. Es un hombre y él está orando porque él está en una condición seria. Él está sufriendo como de un problema de la vejiga. Él tiene un tumor. Él tuvo una operación y él va a tener otra operación. Ese es el hombre sentado allí mismo con su mano levantada. Esta es la verdad. Si eso es verdad, póngase de pie. Si somos desconocidos uno al otro, mueva su mano. ¿Cree usted que el mismo ángel de Dios está en el edificio? Dios le bendiga, hermano. Acepte. ¿Qué tocó usted, señor? Usted estaba orando. ¿No era así por su sanidad? Pues entonces, si yo estoy parado aquí de espaldas hacia usted, ese mismo ángel que declaró esto en Sodoma, que Jesús dijo que estaría aquí en los últimos días, un poco antes de su venida, entonces, amigos, Él viene en camino aquí. Él viene. Eso es correcto. Oren. Párrafo 36. Ahora, sentada cerca a él, exactamente detrás de él, está una mujer. Ella tiene problema con su costado y tiene dolores de cabeza. Señora Arnold, ¿cree usted con todo su corazón? Muy bien, yo no la conozco a usted. ¿Es eso correcto, señora? ¿Somos desconocidos del uno del otro? ¿Es eso su nombre? ¿Es esa su condición? Usted estaba orando, ¿no es cierto? Usted tocó algo. El hombre sentado allí con alta presión, si usted lo cree, señor, ¿aceptaría usted su sanidad? ¿La acepta? ¿Me está mirando con cabello cano, señor? ¿Puede creer usted con todo su corazón? ¿Cree, señor? Muy bien, entonces la alta presión lo dejará. Yo no la conozco a él. Ninguno, nunca lo he visto en mi vida. ¿Es eso correcto, señor? Levante su mano. Si somos desconocidos del uno del otro, ¿qué están tocando esas personas? Párrafo 37. Y en medio de todo eso, yo siento que está entrando duda. ¿Por qué lo hacen ustedes? Dios sea misericordioso. No hagan eso. El Espíritu Santo está aquí. Así dice el Señor. Yo veo delante de mí a una mujer. Ella está sosteniendo a un bebé que padece de hidrocefalia. El bebé ha tenido cirugía. Tiene agua en el cerebro. Ella está sentada por aquí mismo, sosteniendo al bebé. ¿Sabe usted con quién estoy hablando? Señora Wellinger, póngase de pie y crea por el bebé. ¿Cree usted en el Señor? Si puedes creer, ¿qué acerca de esta sección por aquí para que ustedes lo puedan ver? Solo se queda en una sección.
¿Creen ustedes por aquí? ¿Lo creen ustedes? Párrafo 38. Una señora sentada aquí, alta presión. Si usted lo cree, señora, una... Señor, ¿quién es ella? La señora Birley. Cree con todo su corazón y tendrá su sanidad también. ¿Lo cree usted? Muy bien. ¿Qué acerca de esta mujer acostada aquí en este catre, camilla? Mire en esta dirección, señora. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Yo creo que usted no la tiene. Bueno, yo no creo. Se me olvidó decirles acerca de las tarjetas de oración. Yo creo ninguno de ustedes no tiene usted tarjeta de oración. Yo no puedo sanarla, señora. Pero ¿cree usted que si Dios puede decirme cuál es su problema, aceptaría? Usted se va a morir acostada allí. Esa es una cosa segura. Usted tiene un cuerpo con demasiado fluido. Ese fluido y todo lo demás se está acumulando en usted. ¿Es eso? Esa es la verdad. ¿No es así? Ahora, yo nunca la he visto en mi vida. Esta es la primera vez. Y si usted lo cree con todo su corazón y no duda, ese fluido la dejará y usted se irá a casa y será sana. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted con él que el ángel del Señor está aquí? ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levanten su mano. Bueno, ahora pongan sus manos uno sobre el otro. Pongan sus manos sobre el otro si ustedes son creyentes. ¡Oh, Dios! Espíritu Santo que estás presente, el ángel que fue prometido, que Jesús dijo que estaría aquí como fue en los días de Sodoma. Señor Dios, haz que Satanás deje a esta gente. Yo los sostengo delante de ti y estoy celoso por ellos. Sal de este grupo. Satanás, en el nombre de Jesucristo, apártate de estas personas y que seas arrojado de este edificio y que Jesucristo tome gloria y poder para siempre. Ahora, si ustedes creen en Él con todo su corazón, ¿creen que Él los sana? La Biblia dice, estas... Así es, señora, levántese de ese catre y váyase a casa. Es de esa manera. ¿Creen ustedes? Póngase de pie entonces donde quiera, acepten a Jesús. El ángel del Señor está aquí. Yo pronuncio la sanidad, bendiciones y el poder del Dios Todopoderoso en sus manos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado... ¿Hay alguna cosa muy difícil para el Señor? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1960. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Yo soy, no temáis. Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, la lectura, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, Yo soy, no temáis. Predicado el 29 de marzo del año 1960. Párrafo 1. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por Jesús, tu Hijo, quien vino a la tierra y fue hecho pecado, tomando nuestro lugar y muriendo en la cruz, para que nosotros, por medio de su justicia, pudiéramos ser justificados por nuestra fe en su obra. Te damos gracias por esto, que tenemos este privilegio en las horas cuando no hay esperanza en ninguna otra cosa, cuando todas las esperanzas de la seguridad nacional o todas las esperanzas de la vida del hogar están rotas, la nación carcomida, naciones contra naciones, reinos contra reinos, la naturaleza misma clamando, el fin está a la mano, terremotos en diversos lugares, marejadas, el mar rugiendo. Estamos tan contentos que hay una roca que es más alta que yo, un refugio en tiempo de... Te damos gracias por esto. Te pedimos, Padre, que Él continúe estando con nosotros mientras continuamos en la jornada. Haz esta noche una ocasión especial, Padre. Párrafo 2. Hemos repartido muchas tarjetas de oración esta tarde a estas personas que están enfermas, por quienes se va a orar. Que no haya una sola persona debilitada en nuestros medios cuando termine el servicio. Que todo pecador, cuando en nuestro hermano David haga el llamamiento al altar en la noche,
Como siempre acostumbramos, pedimos, Padre, que pecadores, todo hombre o mujer que está aquí, que no sea cristiano, que ellos te acepten a ti como su salvador personal. Que los descarriados regresen a casa, a Dios, comprendiendo que la hora está a la mano. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Este ha sido un día fuera de lo común para mí. Yo tuve el gran privilegio hoy de visitar las fundaciones de la Vida Abundante y la revista de fe. ¡Cuán afortunados son ustedes aquí de tener tales cosas en su ciudad! ¿Cómo Dios ha tomado a muchachos que solían pararse aquí en las esquinas de San Spring con un acordeón, los dos juntos, y tener una reunión en la calle, y hoy casi tienen el mundo en sus manos con este gran evangelio? ¿Cómo le doy gracias a Dios de lo profundo de mi corazón que Él haya enviado a esos hombres? Que el Señor continúe bendiciendo al hermano Oral Robert y al hermano Tommy Osborne. Ahora, siempre mi corazón se estremece de emoción al ver al Señor ayudando a su pueblo, haciendo algo que es de beneficio. Párrafo 3. Cada noche yo encuentro algunos pañuelos puestos aquí y cartas. Ahora, nosotros creemos en eso, de orar sobre esos paños. Ahora, yo he estado leyendo algunas que dicen, ¿pudiera ungir este pañuelo, hermano Branham? Bueno, ungir un pañuelo está perfectamente bien. Y nosotros creemos que todo lo que Dios bendice, nosotros lo apoyamos. Pero si ustedes se fijan en las escrituras, no fueron ungidos. Ellos tomaban pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo. Yo creo que Pablo era un fundamentalista. ¿No lo creen ustedes? Así que yo pienso que de dónde tomó eso fue de la historia del bebé de la tsunamita que fue resucitado. O mejor dicho, el muchachito que fue resucitado de entre los muertos. ¿Recuerdan que él le dijo a Jesse, toma este báculo y ve y ponlo sobre el niño? Él sabía que todo lo que él tocaba era bendecido, pero la fe de la mujer tsunamita no estaba en el báculo, estaba en el profeta. Así que ella se quedó con él hasta que él fue y tendió su propio cuerpo a lo largo del niño y él volvió a vida. Párrafo 4. Ahora, tenemos un gran ministerio de esto. No un gran ministerio como el que tienen los hermanos aquí, por supuesto. Me estaba fijando cuando llegué a casa, miré a Billy y dije, ¿sabes qué? Mi oficina se va a mirar muy pequeña de ahora en adelante. Yo tengo dos máquinas para escribir situadas al fondo de una casa remolque. Así es de grande la mía. Pero yo dije, se va a mirar muy pequeña de aquí en adelante. Pero allí oramos sobre los pañuelos, pequeños pedazos de tela, y los enviamos por todo el mundo, para todas partes. Y el Señor bendice nuestros esfuerzos débiles para ayudar al pueblo. Y ahora, si usted no recibe uno en la reunión, y usted quisiera uno, bueno, yo estaría contento de enviárselo a usted, solo escríbame. Y yo gano lo suficiente como para pagar por los que tenemos trabajando dos ahí en el escritorio. Así que puede ser que tardemos un poco para contestarle, pero haremos todo lo que podamos para enviárselo pronto a usted sin costo alguno. Así que usted pida uno si usted lo desea. Párrafo 5. Ahora, el hermano Duplessis es el predicador y él generalmente habla cada noche. Y cuando yo entré, sería bueno solo empezar la fila de oración. Ahora, hoy hemos decidido. Yo le dije a mi hijo que viniera y repartiera una parte de las tarjetas de oración para que podamos orar por los enfermos esta noche, pasándolos a través de la fila de oración y orando por ellos. Cada noche hemos dependido en el Espíritu Santo para actuar
y para llamar a la gente y darles a saber a ustedes que su presencia está aquí. Ahora, yo no creo que haya alguna persona en la tierra que pueda sanarlo. Eso aún incluye a un doctor. La sanidad le pertenece solo a Dios. Yo soy Jehová, que sana todas tus enfermedades. Amén. Ahora, le damos gracias a Dios por nuestros doctores y nuestros hospitales, y nosotros de ninguna manera tratamos de condenarlos, pero no hay medicina que sane su cuerpo. Ahora, solo recuerden eso, no hay una sola medicina que jamás se haya inventado o nunca habrá que sanará. Usted se la da a uno, le ayudará, se la da a otro, lo matará. Así que no hay sanidad. Párrafo 6. Por ejemplo, si me corto mi mano, no hay una sola medicina en el mundo que sane mi mano. Una cortada común de cuchillo. Si sanara una cortada de cuchillo en mi mano, sanaría una cortada de cuchillo en mi saco. Sanaría una cortada de cuchillo en este púlpito. Entonces usted pudiera decir, perdónenme, usted pudiera decir, hermano Branham, la medicina no fue hecha para sanar su saco, fue hecha para sanar su cuerpo. Muy bien, si yo me cortara mi mano y cayera muerto y ellos me llevaran a la funeraria y embalsamaran mi cuerpo con un líquido que me hiciera mirar natural por 50 años y cada día los mejores doctores en el mundo pudieran venir y ellos la pudieran coser, darme una inyección de penicilina y poner bálsamos y demás en ella, y 50 años a partir de hoy, la cortada se mira que cuando me la corté. Bueno, usted dice, seguramente que sí, la vida ha salido de usted. Entonces, ¿cuál es el sanador? ¿La medicina o la vida? La vida es el sanador, ¿ve? La medicina no puede formar tejido. Párrafo 7. Si yo le estuviera dando vueltas al cigüeñal con la manivela para hacer arrancar mi automóvil y me quebrara mi brazo, la primera cosa que haría es ir y decir, doctor, acomode mi brazo. ¿Qué si yo entrara y le dijera, sane mi brazo, doctor, yo quiero terminar de darle vueltas al cigüeñal con la manivela para hacer arrancar el automóvil? Él diría, bueno, usted necesita sanidad mental, señor. Y él estaría correcto, porque él no pudiera sanar mi brazo. O yo dijera, ¿no es usted un sanador? Él diría, seguro que no. Él diría, yo le acomodaré su brazo, lo pondré en su lugar, pero Dios tiene que sanarlo, ¿correcto? Dios es el único sanador que hay. Yo he sido entrevistado en la clínica de los hermanos Mayo y en muchas grandes clínicas, y todavía nunca ha habido alguno de ellos que me haya dicho que ellos eran sanadores. Ellos, en la antigua clínica Mayo, fue a donde me llevaron y me mostraron ese gran cartel que él tenía y decía, nosotros no profesamos ser sanadores. Únicamente profesamos asistir a la naturaleza. Hay un solo sanador. Ese es Dios. Eso es verdad. Yo hice esa declaración en una ocasión y alguien después del servicio me detuvo y dijo, ¿qué de la penicilina, hermano Branham? Mata los gérmenes del resfriado. Bueno, dije yo, la penicilina es exactamente como si usted tuviera una casa llena de ratas haciendo hoyos por donde quiera y usted coloca allí algo de veneno de rata y envenena a las ratas. Eso no parcha el hoyo. Eso solo mata a las ratas, ¿correcto? Eso es lo que hace la penicilina o cualquier otro medicamento. Solo algunas veces los antibióticos y demás matan al germen. Pero Dios tiene que sanarlo, ¿correcto? Toda sanidad pertenece a Dios, ¿amén? Así que ustedes solo confíen en Dios, crean a Dios. Dios se encargará del resto, ¿correcto? Párrafo 8. Así que oramos por los enfermos,
Nosotros no sanamos a los enfermos. Yo he visto millares de casos sanados, sanados definitivamente. Entre paréntesis, 4 con archivos de haber resucitado de entre los muertos en mi propio ministerio pequeño. Pero yo nunca he sanado todavía a alguien. Es la fe de ellos en una obra terminada que Cristo hizo en el Calvario. Él herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y ahora, es la fe de usted en esa obra terminada que hace la obra. De esa manera es. Usted lo confiesa. Y él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él no puede hacerle algo a usted hasta que usted primero profese que acepta, que usted confiese lo que él dijo, por su llaga yo fui sanado. Entonces él es el sumo sacerdote para hacer intercesiones sobre nuestra confesión. Y si eso no es el evangelio, yo no sé. Y yo he estado errado, pero yo lo he visto a él hacer demasiado. Amén. Párrafo 9. Un ministro me dijo hace algún tiempo, dijo, a mí no me importa si un hombre siendo solo una sombra por el cáncer se levantara perfectamente normal, a mí no me importa lo que usted dijera, yo no lo creo. Yo dije, seguro que no, no fue para incrédulos, fue solo para creyentes, amén. Eso fue todo el propósito por lo cual fue hecho. Los incrédulos nunca lo verán, ¿ven? No fue hecho con el propósito de que los incrédulos lo vieran. Fue hecho con el propósito de que los creyentes lo vieran. Al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Amén? Así que tenemos, América está llena de creyentes judíos. La gente judía tenía una costumbre de la imposición de manos. Eso nunca fue para la iglesia gentil. No, señor. Eso fue solo para los judíos. Si usted se fija, ahí había un sacerdote que le dijo, Jairo le dijo a Jesús, ven, pon mano sobre mi hija y vivirá. Ella estaba muy enferma. Pon mano sobre ella. Pero el romano, un gentil, él dijo, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo. Solo habla la palabra y mi siervo vivirá. ¿Ven la diferencia? Párrafo 10. En África llamamos una fila de oración y como 3 o 4 personas habían pasado por la fila de oración en Durban, Sudáfrica, de donde proviene el hermano Duplessis, y ellos estimaron 30,000 conversos en unos cuantos momentos después de eso. 30,000 personas recibieron a Jesucristo como Salvador personal y miles. El hermano Bosworth estimó, el anciano padre Bosworth, casi todos ustedes lo conocieron. No recuerdo cuántos miles él estimó de inválidos y tullidos y ciegos, cojos, que dejaron sus bastones y muletas y lechos tirados en el suelo y se fueron caminando porque ellos lo creyeron. Ellos habían visto algo real y ellos lo creyeron. Pero por alguna razón, aquí en América, nosotros queremos que se pongan manos sobre la gente. Eso es de acuerdo a su fe. Sea hecho a ustedes. Así que siempre estamos contentos de orar por los enfermos. Pero la manera verdadera para nosotros de recibirlo es saber que fe viene por oír, oír por la palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Yo soy, no temáis, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Di, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Yo soy, no temáis. 11. Ahora, si ustedes están anotando las pequeñas pláticas, solo por unos 15 minutos, me gustaría presentar solo un pequeño drama en esta noche como para captar el sentir de la reunión. Y yo quiero leer del Evangelio de San Mateo,
el capítulo 14 y el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». ¿Cómo me gusta esa escritura? 12. Ha de haber sido como al meterse el sol, lo mejor que puedo imaginarme. Cuando el pescador grande de espalda musculosa empujó la barca dentro del lago, él mismo se subió en ella y pasó entre los asientos y encontró su lugar al lado de su hermano Andrés y se sentó. Mientras cada uno tomó el remo y empezó a remar en un lago tranquilo, la barca navegó rápidamente dentro del lago. Después que el último había movido su mano con ademán de despedida desde la playa. Moviéndosela con ademán de despedida a ellos mientras iban atravesando el lago y llegaron lo suficiente lejos a donde ya no podían ver o mover su mano más. Ha de haber sido el joven Juan quien se detuvo un momento y con su mano limpió el sudor de su frente. Dijo, «Hermanos, cuando yo era solo un muchachito, yo puedo recordar cómo mi madre acostumbraba a tomarme en sus brazos y leerme las Santas Escrituras. Cómo ella acostumbraba a leerme y decirme que cuando nuestro pueblo llegó a esta hermosa tierra, viniendo de Egipto, en donde ellos habían estado en esclavitud por 400 años, que el gran Jehová Dios hizo llover pan del cielo y alimentó a nuestro pueblo por 40 años en el desierto. Y puedo recordar que yo decía, mamá, cocinaron los ángeles ese pan y lo enviaron para abajo a nuestro pueblo. Ella me decía, Juanito, yo no creo que los ángeles cocinaron ese pan. Yo creo que Dios, el gran creador de los cielos y de la tierra, solo habló la palabra y creó ese pan que alimentó a nuestro pueblo. 13. Y ahora, hermanos, ¿qué pensaron ustedes en esta tarde cuando lo vieron a él tomar esos 5 panes pequeños y 2 pececillos y alimentar a 5,000? Seguramente que no estamos siguiendo a un impostor, como la gente dice que estamos. Ese hombre tiene alguna conexión con Jehová Dios, porque él pudo crear pan ahí en sus manos. Yo no creo. Él pudiera haber dicho que ese hombre es un falso profeta. Yo creo que estamos siguiendo al Hijo de Jehová Dios. Bueno, dijo Simón, el pescador grande. En verdad, justo allá a donde mi papá y yo acostumbrábamos pescar hace años, él me dijo un día, me estoy envejeciendo, Simón, y yo he tratado de servir a Dios toda mi vida y he vivido tan honesto como sé vivir. Y yo te he criado, hijo mío, para que creas al mismo Dios. Pero parece ser que quizás yo no veré al prometido. Pero tú todavía eres un muchacho joven. Pueda que tú lo veas a él. Ahora, hijo, antes que yo parta, quiero inculcar esto en tu corazón. 14. Pedro pudiera haber dicho eso, que su padre estaba hablando, diciendo, «Hijo, nunca te apartes de las Escrituras. Pase lo que pase». Quédate con la palabra. Ahora, Moisés el profeta nos dijo que Jehová nuestro Dios levantaría un profeta entre nosotros algún día, entre nuestro pueblo. Y este hombre sería el Mesías. Él debe ser un hombre, solo un hombre común que se levante entre nosotros. Pero de la manera que tú lo conocerás a él, hijo, es que él será un profeta y tú recordarás que ese es el Mesías que debía venir. Han pasado muchos años desde que esta nación tuvo un profeta. Y entonces cuando Andrés vino ese día y me contó algunas de esas historias acerca de este Jesús de Nazaret, yo lo dudé, hermanos, en mi corazón. Yo verdaderamente lo dudé. Y yo dije, Andrés, tú estás soñando despierto. Despierta a la realidad. Yo lo traté muy rudamente, pero un día él me persuadió que fuera. Y cuando yo me acerqué al hombre, me fijé que no había nada fuera de lo común en él. Pero él volteó y me miró y dijo, tu nombre es Simón y tu padre era Jonás.
Él no únicamente me conocía a mí, sino que Él conoció a mi piadoso padre anciano. Eso lo concluyó en mí, hermanos. Yo creí ahí en ese momento, antes que aún lo viera partir el pan y bendecirlo. Yo creí que ese era el Mesías, pues mi padre me lo había leído de las Escrituras. Y yo sé que las Escrituras no mienten, así que yo estaba satisfecho que ese era el Mesías. 15. Ha de haber sido en ese momento que Felipe pudo haber dicho: pero hermanos, ¿hubieran ustedes visto el rostro de Natanael, el hermano Natanael, sentado allí en la proa de la barca? ¿Hubieran ustedes visto su rostro ese día, cuando él había estado, habíamos estado conversando uno con el otro, y cuando yo lo llevé a la presencia de Jesús, y le dije tocante a las cosas que estaban sucediendo? Pero él dijo: oh, eso es solo algo que tú te estás imaginando. Pero cuando él entró en la presencia de Jesús, él le dijo a él que lo que era él, que él era un hombre honesto, un hombre bueno, y eso asombró al hermano Natanael. Pero cuando él le dijo en dónde él estaba antes que él viniera a la reunión, Natanael fue convencido que ese era el Hijo de Dios. 16. Entonces Andrés, poniendo su brazo sobre Simón, pudiera haber dicho algo así, pero ¿cómo nos sentimos todos nosotros cuando él nos envió a la ciudad para comprar pan? Y cuando regresamos lo oímos a él hablando con alguien y nos acercamos sigilosamente para escuchar lo que era. Y allí estaba una mujer señalada con mala fama parada allí, hablándole a él a la puerta de Samaria, en el pozo. Y lo oímos a él preguntarle a ella que fuera a llamar a su marido. Y nos miramos uno al otro. Y ella dijo: no tengo marido. Nosotros pensamos en ese momento que había un desliz en alguna parte. No tengo marido. Pero él la miró a ella directamente al rostro y dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y con el que ahora tú estás viviendo no es tu marido. 17. Hermanos, ¿se fijaron ustedes en la mirada en el rostro de esa mujer? Rápidamente ella volteó y dijo: Señor, tú has de ser profeta. Nosotros sabemos que el Mesías vendrá y él nos declarará estas cosas. Y entonces él le dio esa toda suficiente consolación satisfactoria a esa mujer y dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Se fijaron ustedes en su aspecto cuando ella se volteó con esa mirada pacífica en su rostro, entrando corriendo en la ciudad gritando a ambos lados: venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho? ¿No será este el Mesías que estamos esperando? ¿No será este el profeta que Moisés dijo que se levantaría en los últimos días, que sería uno entre nosotros? Él está allí ahora en el pozo, un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿Y se fijaron ustedes, hermanos, que cuando esos samaritanos salieron de la ciudad, ellos ni una vez le pidieron a él que repitiera eso? Ellos estaban satisfechos que ese era la persona y ellos lo sabían. 18. La barca, mientras navegaba rápidamente a lo largo del lago, ha de haber sido en ese momento que Satanás se ha de haber levantado y dicho: oh, yo los he agarrado solos, sin él. Ahora es mi oportunidad de agarrar cuentas con ellos. Pero ellos han estado echando fuera mis demonios y demás. Así que les arreglaré cuentas. Ahí es cuando Satanás puede arreglar cuentas, cuando él se da cuenta que usted se ha ido sin Jesús. Ahí es cuando Satanás agarra a la iglesia, cuando ustedes están tan interesados en algo más aparte de las reuniones de oración, cuando ustedes están tan interesados en que deben tener un crecimiento natural en lugar de un crecimiento espiritual. Entonces recuerden, Satanás está en camino. Él los ha agarrado sin él. 19. Mi oración es: oh Dios, despierta a la iglesia otra vez a las reuniones de oración chapadas a la antigua, de toda la noche, despierta al pueblo a una atmósfera espiritual.
o se necesita eso para traer hijos dentro del reino, se necesita la atmósfera. En esta misma noche, mientras estamos sentados aquí, si esa atmósfera correcta se formara, este grupo entero sería rellenado con el Espíritu Santo. Toda persona enferma sería sanada. Es la atmósfera la que lo produce. Ustedes pueden tomar un huevo de gallina y ponerlo en una incubadora. Y si mantienen la atmósfera correcta, empollará un pollo. No es la incubadora, ¿ven? Porque lo que cuenta es la atmósfera. Pongan un huevo de gallina debajo de un perro. Empollará un pollo. Es la atmósfera. Y eso es lo que se necesita en la iglesia hoy en día. No tanto credo y teología almidonados, sino el Espíritu del Dios viviente, derramándose sobre su pueblo para traer una atmósfera espiritual. No uno diciendo, yo creo que es esto, y el otro, yo creo que es eso. Es difícil para que el Espíritu Santo obre. 20. ¿Saben ustedes cuando vino primero el Espíritu Santo? Fue en el día de Pentecostés, cuando ellos estaban todos unánimes juntos. Y luego vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ellos tuvieron que tener la atmósfera correcta. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, hermanos. Estamos muy atrasados. La iglesia debería estar a 1,000,000 de millas más adelante en el camino. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, lo que sucedió allá en África el otro día, cuando nuestro precioso hermano Billy Graham, cuando ese hindú allá hizo un reto como ese en contra de la palabra del Dios viviente, eso muestra que nosotros necesitamos otra atmósfera en lugar de teología. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo entre nosotros y hombres quienes estén dispuestos a pararse en lo que Dios dijo que es la verdad. Es la atmósfera lo que necesitamos. Quizás en este gran día de prosperidad hemos estado tan interesados en la prosperidad al grado que nos hemos apartado de la cosa principal. Quizás nos hemos apartado en alguna clase de crisis de cólera sin él. Nosotros no debemos hacer eso, es la atmósfera. Es llegar a un punto en el que nosotros queremos a Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Yo soy, no temáis, párrafo 21. Ahora, él no se fue muy lejos de ellos. Él sabía que ellos lo necesitarían. Yo creo que él sabe en esta noche que nosotros lo necesitamos. Nosotros hoy en día sabemos que lo necesitamos. Yo lo necesito. Ustedes lo necesitan. Todos nosotros lo necesitamos. Yo necesito más de él. Ustedes necesitan más de él. Esa es una cosa de la cual yo nunca puedo obtener bastante satisfacción. Y esa es tener lo suficiente de Dios. O tanto como podamos nosotros mismos rendirnos, tanto así es lo que Dios puede entrar. Pero tenemos que hacernos nosotros mismos a un lado, nuestras propias ideas, permitir al Espíritu Santo entrar y recordarnos cosas y mostrarnos cosas por venir. Él dijo que él lo haría. 22. Ahora, Jesús, sabiendo que esos discípulos se hallarían en un apuro, él subió el monte más alto que pudo subir, muy arriba en la cumbre del monte, para que así él pudiera ver a lo largo de todo el lago, pues él sabía que allí en alguna parte ellos se hallarían en un apuro, tan pronto como ellos se perdieran de su vista o fuera de su presencia. Él sabía que Satanás iría tras ellos. Y él subió el monte más alto para que así él pudiera mirar a lo largo de todo el océano y verlos hasta que ellos llegaran al fin de la jornada. No únicamente él hizo eso por ellos, sino que él subió el monte más alto que pudo subir. Él subió el monte Calvario y desde allí hacia arriba, más arriba de la luna y de las estrellas, todo el camino hacia arriba hasta el cielo, para que él pudiera ver de eternidad a eternidad. Pues él sabía que su iglesia estaría en necesidad. Y él, y
su ojo está sobre el gorrión, y yo sé que él está observando esta reunión en esta noche, tratando de encontrar a alguien que tenga fe, que le crea a él, que no dude y que no tenga que estar empujándolo y haga toda clase de gestos de desagrado, pero que crea la simplicidad de Dios en su palabra, de lo que él dijo que era la verdad. 23. Él subió a los lugares más altos de gloria, subió por arriba de la luna y de las estrellas en su resurrección. El profeta dijo que cuando él llegó muy arriba allá, que quizás él y los santos del Antiguo Testamento en su camino hacia arriba. Bueno, yo puedo ver a los ángeles mirando por encima de las puertas y aclamaron allí los santos del Nuevo Antiguo Testamento. Dijeron, alzaos puertas eternas y alzaos vosotras y que entre el Rey de Gloria. Y los ángeles detrás de las puertas dijeron, ¿quién es este Rey de Gloria que está entrando? Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. El hermano Branham parafrasea una porción del Salmo 24. Y ellos presionaron el botón, las grandes puertas se abrieron de golpe, y Jesús y los santos del Antiguo Testamento marcharon a lo largo de esa calle conquistadores, oh hermanos, hasta el trono de Dios, y dijo, aquí están, Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y hoy en día Él se sienta con todo poder y gloria, vigilando sobre ella, igual que el águila. 24. Un día yo iba cabalgando por arriba de unos escarpados, buscando ganado, y yo me fijé que venía una tormenta, y una madre águila había llevado a sus aguiluchos allá abajo al valle. Y ellos estaban allí abajo simplemente teniendo un jubileo pentecostal, dando volteretas uno sobre el otro. Y era la primera ocasión que ellos habían estado fuera del viejo nido espinoso. Y ellos estaban abajo jugando como niños pequeños. Y esa madre águila voló de regreso hacia una roca grande y elevada. Y ella dobló esas dos alas. Algunas de ellas son de 14 pies de punta a punta, 4.2 metros. Y ella vigilaba a esos aguiluchos allá abajo. Era mejor que un coyote, ¿no? Es mejor que un coyote no viniera hacia uno de ellos. Ella los estaba vigilando. Ella estaba allá arriba. Y esos grandes ojos agudos podían ver por millas y millas. El ojo más agudo que hay es el de un águila, vigilando. Bueno, ella puede, si un halcón tratara de seguirla, él se desintegraría en el aire. Así que el águila es una ave especialmente formada y tiene que tener un ojo especialmente formado para que así ella pueda ver en dónde está. Dios es Jehová Águila y Él se sienta en el trono de gloria vigilando a sus hijos, libres y teniendo un buen momento. Párrafo 25. Y después de un rato empezó una tormenta y esa madre águila bajó de esa roca, voló hacia abajo por allí y dejó escapar un chillido. Todos esos aguiluchos se agarraron de sus alas con sus patas y con sus pequeños picos se anclaron en una pluma muy bien puesta. Ella se elevó con esas grandes alas oponiéndose a esa tormenta y se fue directamente a la hendidura de la roca. Yo amarré mi caballo y corrí alrededor y alrededor de un árbol, gritando tan fuerte como podía. Yo dije, oh, su ojo está sobre el gorrión y yo sé que él cuida de mí. Algún día él extenderá sus grandes alas y descenderá. Yo quiero agarrarme de esa cruz rústica y aferrarme a ella hasta que el Espíritu Santo me saque de este caos en el que estamos hoy en día. Si en esta noche ustedes están enfermos, aférrense a la promesa de Dios de la cruz, de la resurrección y manténganse allí hasta que él los saque. 26. Allí estaba él. Todas las esperanzas se habían acabado. Quizás así es con usted en esta noche. Quizás el doctor dice que usted no puede vivir más tiempo. Quizás usted piense que ha cruzado la línea de separación, que usted no puede ser salvo. Eso es incorrecto. Mientras usted tenga lo suficiente de Dios como para venir aquí a esta iglesia en esta noche, hay esperanzas que usted sea salvo. Mientras el Espíritu de Dios esté lidiando con usted. Y mientras usted tenga la suficiente fe,
como para venir aquí para que se ore por usted, para venir bajo la atmósfera del Dios viviente, bajo la protección y sus alas. Si usted solo usa esa fe y se aferra a la promesa de Dios, usted sanará. Dios lo prometió. Es lo que Dios dijo. 27. Allí en su... Me imagino que la tormenta estaba relampagueando y los rayos cruzando los cielos y las grandes olas cuando el diablo estaba soplando su veneno de su boca. De esa manera, levantándose desde el fondo del lago, 10,000 diablos estaban allí gozosos. Los agarraremos en unos cuantos momentos. Solo en un ratito los agarraremos. De tal manera él ha soplado su aliento venenoso para perturbar a muchas iglesias, a muchas grandes congregaciones, a mucha gente, a finos americanos tratando de soplar su veneno dentro de ellos y decir, los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Eso es todo lo que él sabe, eso es todo lo que ellos saben. Les digo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Cuando las grandes olas estaban rugiendo, casi todas las esperanzas de que ellos pudieran ser salvados, por casualidad ellos miraron y lo vieron a él venir andando sobre el agua. 28. Pero la parte triste de ellos, amigos, fue que ellos tenían miedo. Ellos pensaron que era un fantasma. Y esa es la misma cosa que le ha sucedido a la iglesia hoy. Ellos tienen miedo de la única esperanza que puede salvarlos, la única esperanza que puede ayudarlos. Ellos tienen miedo. Y yo creo que si Jesús pudiera venir a esta reunión en esta noche y aparecer en una forma física, en un cuerpo, él diría la misma cosa que él dijo allí. No temáis, yo soy, tened ánimo. Yo creo que él está aquí ahorita. Yo creo que su Espíritu Santo está aquí porque hace las mismas cosas que él hizo. Produce la misma clase de fruto que él produjo. Ya no sean más sospechosos. Ustedes únicamente estorban a los otros creyentes. Lleguen a estar unánimes. Digan, Dios, te damos gracias por enviarnos el Espíritu Santo. Y nosotros lo creemos. Y eres tú y te aceptamos. Nosotros no pensamos que es espiritismo o algún fantasma. Nosotros creemos que eres tú, Señor, porque la Escritura así lo dice y tú lo prometiste y estamos aquí para recibirlo. 29. Y cuando oremos por ustedes en esta noche, cuando no únicamente yo ore por ustedes, sino que este grupo de ministros aquí, estos aquí, todos alrededor del lugar, no es solo uno orando, todos estamos orando. Si yo estuviera enfermo allá y viniera en esta fila, yo querría que ustedes oraran por mí, cada uno de ustedes. Y yo ciertamente, si yo tuviera a mi bebé allá, si mi esposa viniera en esa fila de oración, yo querría que cada uno de ustedes fuera muy sincero al respecto. Y si usted estuviera parado aquí para orar por mi padre o mi madre o mi hermana o hermano, oh amado, yo querría que usted fuera sincero, hermano. Y yo también quiero ser sincero. Y yo no les estoy diciendo nada, sino lo que es la Escritura. Párrafo 30 por último. Cristo ya ha sanado a cada uno de ustedes. Ustedes fueron sanados hace 1900 años, desde que el herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y si él estuviera parado aquí en esta noche en un cuerpo físico, ese cuerpo está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Cuando regrese, el tiempo no será más. Habrá un rapto y la iglesia subirá para encontrarse con él y estar con él. Nosotros encontraremos al Señor en el aire cuando él regrese. Su venida será como el relámpago que alumbra del este al oeste. Así será su venida. Y todo ojo lo verá a él. Toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará, pero su Espíritu Santo está aquí. Desde los días de Lutero ellos vivieron bajo su justificación. En los días de Wesley ellos vivieron un poco más alto. La iglesia llegó a ser la minoría bajo santificación. Luego vino el movimiento pentecostal, lo cual fue el bautismo del Espíritu Santo o la restauración de los dones. Ahora vamos más arriba de eso, hacia la piedra de corona. La iglesia tiene que ser como
El espíritu en la iglesia y el espíritu que está en él tiene que ser el mismo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, Yo soy, no temáis. Párrafo 31. Cuando Dios confirmó el pacto con Abraham, ¿y fijaron ustedes? Lo que él hizo, que mató a esos animales y puso las palomas y demás allí. Ellos hicieron un pacto. ¿Qué es un pacto? En América nosotros decimos, hagamos un pacto. Muy bien, comemos una pequeña comida a mediodía. Nos estrechamos la mano y decimos, estamos de acuerdo. Eso es un pacto. Allá en Japón, cuando uno hace un pacto, ellos se arrojan sal uno al otro. Eso es un pacto. En el Oriente, en el tiempo de Abraham, cuando hacían un pacto, ellos mataban una bestia, así como Abraham lo hizo. Partió el carnero y demás, y el cordero, la cabra, o lo que él partió allí. Tres animales, y los puso aparte. Y entonces ellos escribían su pacto en un pedazo de piel, en un pedazo de papel. Se paraban en medio de esos dos y se hacían un voto uno al otro, que si ellos rompían este pacto, de sus cuerpos fueran como ese animal muerto. Y ellos rompían en dos el pacto. De esta manera uno tomaba un pedazo de papel y el otro. Para confirmar este pacto, ambos pedazos tenían que juntarse y cuadrar. Usted no pudiera copiarlo si tuviera que hacerlo. No habría ninguna manera de hacerlo. Usted tenía que tener la misma cosa. Párrafo 32. Eso es lo que Dios hizo en el Calvario. Dios le estaba mostrando a Abraham que por medio de su hijo Isaac vendría Jesús. Y Dios llevó a Jesús al Calvario, y allí él lo partió en dos. Y él resucitó el cuerpo y lo sentó a su diestra, y envió el mismo espíritu que estaba en él a la iglesia. Y en la resurrección, el espíritu que estaba en Cristo tendrá que estar en la iglesia, o no es el pacto. Yo espero que ustedes lo vean, hermano, hermana, el espíritu que estaba en él tiene que estar en usted. Ese es su pacto, el mismo espíritu. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Párrafo 33. El que está aquí en esta noche, perdón, él está aquí en esta noche. Inclinemos nuestros rostros. ¿Habría en nuestros medios, en esta noche, un hombre, una mujer, o un muchacho o una muchacha que no lo conozca a él en el perdón de sus pecados? Si a ellos les gustaría ser recordados en esta oración, Dios, sé misericordioso conmigo y hazme un vaso por medio del cual tú puedas obrar antes de que ustedes vean al Espíritu Santo hacer una sola cosa. Levantarían tu mano, dirán, ore por mi hermano Brana. Yo quiero aceptar a Cristo. Dios le bendiga, Señor. Eso es un real. Arriba en el balcón, a mi derecha, Dios le bendiga. Eso está bien. Varias, en los balcones de frente, muy bien. En los balcones a la izquierda, levanten su mano. Ahora, si usted no es un cristiano, yo voy a pedir a usted, Dios le bendiga. Dios los bendiga, muchachos. Aquí a la izquierda, debajo del balcón, Dios los bendiga. Yo veo su mano, por supuesto, Dios lo ve a usted. De seguro, Él sabe todo respecto a usted. Muy bien, párrafo 34. Padre Celestial, ellos levantaron sus manos. Yo creo que son sinceros. Señor,
comprendemos que no queda mucho tiempo. Jesús viene y vemos la última señal que Él dio a la iglesia. Es en donde Él mismo se declaró ser el Mesías. Aquí está Él hoy, con su mismo espíritu en la iglesia, entre su pueblo, sanando al enfermo, diciéndole cosas que sucederán, diciéndole cosas que han sido, dando a conocer el secreto del corazón. Jesús percibió sus pensamientos. Y ahora, Padre, vemos que esa misma cosa ha vuelto a estar otra vez en la iglesia. Seguramente tu venida está cerca. Ayuda a estas personas quienes levantaron sus manos, que ellos puedan recibirte en esta noche como su propio Salvador personal y ser salvos del pecado y llenos con el Espíritu Santo para que ellos puedan vivir la vida de cristianos reales y devotos. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 35. Gracias por esos 20 minutos. Y ahora ustedes quienes levantaron sus manos, cuando se ha hecho el llamamiento al altar, en esta noche por el hermano Duplessis, quiero que ustedes vengan aquí al frente. Si ustedes lo hicieron en serio cuando levantaron su mano, y ustedes realmente lo hicieron en serio de su corazón, ¿saben ustedes que Dios lo tomó en su palabra en ese momento? ¿Saben ustedes que quebrantaron toda norma científica que podía ser quebrantada cuando ustedes levantaron su mano? Usted dice, hermano Urán, ¿hizo eso algo? Sí, señor. Jesús dijo, el que oye mis palabras y creen que en al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo eso en San Juan 5:24. Ahora, cuando levanta su mano, usted dice, ¿qué tiene que ver eso con esto? Bueno, de acuerdo a las normas científicas, la gravitación detiene sus manos hacia abajo. Usted no puede levantar su mano, pero allí estaba un espíritu en usted, una vida que tiene poder sobre usted, un espíritu a su lado que testifica que usted estaba mal y quería estar bien. Usted levantó su mano hacia su Hacedor. La ciencia dice, de acuerdo a, si no hubiese un espíritu en usted, su mano tendría que colgar hacia abajo. Pero hay un espíritu en usted que hizo una decisión e hizo que levantara su mano. Dios vio eso. Si usted realmente hizo eso en serio, su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Eso es exactamente la verdad, hermano, si usted realmente cree. Ahora, todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. Ahora, después de la que oremos por esta fila de oración, quiero que vengan aquí al frente. Párense aquí y permitan, testifiquen públicamente. Si tú das testimonio de Él o testificas de Él, delante de los hombres, yo testificaré delante de mi Padre, pero si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de los santos ángeles. Eso es lo que Jesús dijo. Así que ustedes vengan inmediatamente después de esto en esta noche. Párrafo 36. Ahora, ¿cuántos hay aquí que se han alejado de Dios, que no conocen a Dios y que han faltado a su promesa a Dios? Ahora, yo creo que en cuanto a lo que a gracia respecta, ustedes todavía están bajo gracia, pero a ustedes les gustaría regresar a Dios. Y ustedes dicen, si el Espíritu Santo entra a la reunión en esta noche y hace exactamente como usted ha dicho que Él hizo allá en el pasado para que ellos lo reconocieran a Él, yo quiero regresar a Dios y pedirle que llene mi vida de nuevo y que me envíe como un testigo de Él mientras es de día. Ustedes no tendrán otra oportunidad después que termine esta vida para testificar en alguna ocasión de Cristo. Usted debe hacerlo ahorita. Levantaría su mano y dirían, oren por mí. Si yo no veo su mano, Dios lo bendiga, Señor.
Si yo no veo su mano, Dios de seguro la ve. Muy bien, Dios los bendiga. Yo pido que Dios se lo conceda a cada uno de ustedes. Párrafo 37. ¿Cuál fue esa tarjeta de oración? F. Tarjeta de oración F. ¿Cuántas? 50. Mi hijo dijo que ellos, yo creo que él, y repartieron 50 tarjetas esta tarde de la letra F. Tarjeta de oración F. Del 1 al 50. Ahora vamos a tratar de orar por todo este grupo esta noche. Ahora, no queremos, ustedes no deben venir atropellándose como en una arena, sino que deben ser muy reverentes, quedarse quietos hasta que su número sea llamado. ¿Quién tiene el F como en padre? Padre, pronunciación figurada significa padre. F, número 1, ¿levantaría su mano? Venga aquí, hermana, párese aquí atrás, venga adelante y dé la vuelta aquí a la cortina. F, número 2, ¿levantaría su mano? Poción sin clavar en la cinta. Ellos lo creen, no siempre obtenemos la fe perfecta en la plataforma. No hacemos eso cada vez. Muy bien, estábamos en el 26. ¿Quién tiene la 26? La tarjeta de oración número 26. ¿Estaba correcta esa? 23, 24. Entonces, ¿quién tiene la tarjeta de oración 24? ¿Cuál fue? David. 22. Entonces, ¿quién tiene la tarjeta de oración 23? 23. ¿Tiene usted, señora, la 23, la que viene aquí? 24. ¿Quién tiene la 23? Usted, señora, la 23. Muy bien. 24, 25, para que nosotros no los pongamos todos apiñados, para que la gente no se aborote. Ustedes deben de venir a esto reverentemente, quietamente, sabiendo lo que ustedes están haciendo. Ustedes vengan a él como a una piedra viva, Cristo Jesús. Para, perdón, 23, 24, 25, 25, 26, allí, 27, 27, muy bien. Yo creo quizás ellos también pudieran dar la vuelta en esta otra dirección. 27, 28, ¿quién tiene la tarjeta de oración? 28, 28, muy bien, está muy bien, vengan y den la vuelta allí. 28, 28, muy bien, 28, ¿puede caminar la mujer? Si ella puede caminar, muy bien, eso está bien. Si ella no puede, bueno, enviaremos a alguien para que la ayude a traerla al frente. 29, la tarjeta de oración 29. Muy bien, pobrecita, 30, 30, 31. ¿Quién tiene la tarjeta 31? Párrafo 38. Yo les he testificado a ustedes de algo que es lo más grande que pudiera ser testificado. Que Cristo vive. Piénselo. ¿Qué significa eso para su alma? Saben ustedes que hay mucha diferencia, diferentes religiones. Cientos de ellos en el mundo que niegan eso. Buda, mahometanos y demás. Y supongo que el hermano Roberts y quizás también el hermano Tommy Osborne están presentes, los cuales son misioneros en los campos extranjeros. Ellos pueden decirles a ustedes en estos momentos que ellos los enfrentan y les dicen a uno que la religión de ellos tiene tanta psicología como tiene la nuestra. Y ellos, vale más que uno sepa lo que está hablando cuando les habla a ellos. Ellos no tienen miedo. Y ahora, pero nuestra religión es la única religión que hay. La religión cristiana, que puede probar que su fundador está vivo después de 2000 años. ¿Ven? Porque su vida vive en su iglesia, aleluya. Eso es lo que él prometió. Párrafo 39. Ahora, entonces cuando yo me paro aquí con esta, haciendo esta afirmación que yo hago, comprenden ustedes lo que es, eso significa. Hay cuando menos 1000 personas aquí en esta noche, yo diría que fácilmente hay 1000 personas. Y yo he estado en donde hay 40 o 50.
o 150 o 200 mil personas en una sola vez, todas mezcladas en toda forma. Él todavía no ha fallado. Él no fallará porque Él es Dios y Él no puede fallar. Así que uno tiene que estar seguro que sabe de lo que está hablando. Ahora, como ustedes, personas allá que no tienen tarjeta de oración y quieren que se ore por ustedes, ahora, esta fila aquí no es una fila de discernimiento. Yo sencillamente no pudiera hacer eso. Me mataría. ¿Cuántos saben que cuando Daniel vio una sola visión, que él estuvo turbado de su mente por muchos días? Levanten su mano, muy bien. Párrafo 40 para terminar. ¿Cuántos saben que una mujer tocó el borde del manto de Jesús y que lo tocó a él? Y él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y todos lo negaron. Él miró a la audiencia hasta que él encontró a la mujer. Él dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo que a ella, que su flujo de sangre se había detenido debido a su fe. Ella lo tocó a él. Ahora, él no sintió ese toque físico porque había mucha gente tocándolo. Pedro lo reprendió y dijo, bueno, todos te están tocando. ¿Por qué dices tal cosa como esa? Todos te están tocando, no digas eso. Y él lo reprendió a él. Pero él dijo, yo percibo que virtud ha salido de mí. ¿Cuántos saben que virtud es fuerza? Seguro, él se debilitó. Ahora, si una sola mujer tocando al Hijo de Dios hizo que él se debilitara, ¿cómo pudiera yo soportarlo, un pecador salvo por gracia? Porque él dijo, estas cosas yo hago, ustedes las harán también, y más que estas, ustedes harán. Yo sé que la versión del rey Jacobo dice mayores, pero la real traducción de ello, si ustedes la buscan, es más que estas ustedes harán. ¿Ven? Porque la iglesia sería universal y habría más de ellos. Ahora, pero ustedes no pudieran hacer mayores. Él sanó a los enfermos y levantó a los muertos, detuvo la naturaleza, hizo todo lo que se podía hacer. Ustedes no pudieran hacer más en calidad, sino más en cantidad, porque su espíritu vendría y estaría en la iglesia aquí en esta noche. Mientras esto está sucediendo aquí, en África pudiera estar sucediendo, en Australia pudiera estar sucediendo, por donde quiera, aleluya. Párrafo 41, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Yo soy No Temáis en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, yo soy, no temas, no temáis, del año 60-03-29, párrafo 41. Pero cuando Dios estuvo aquí en la tierra en forma humana, Jesucristo era Dios hecho carne y morando entre nosotros. Ahora toda la plenitud de la Deidad corporalmente estaba en Él. Él era Dios hecho manifiesto. Ningún hombre ha visto al Padre jamás. Mas el unigénito del Padre lo ha expresado a él. Él, Dios, estaba expresando él mismo lo que él era por medio de su Hijo, Jesús. Dios cubrió con su sombra a la Virgen María, creó una célula de sangre en el vientre, y cualquiera sabe que la vida viene del sexo masculino. ¿Es correcto eso? Una gallina puede poner un huevo, pero si ella no ha estado con el ave macho, no empollará. No, señor, porque no tiene la vida adentro. La vida viene del macho. Entonces, en este caso, Dios era el macho y no hubo asunto sexual respecto a ello en lo absoluto. Dios, el creador, creó una célula de sangre. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios.
Correcto, la sangre de Jehová Dios, él mismo creó una sangre para santificar a su pueblo, y luego en ese moraba la plenitud de la deidad corporalmente. Él tenía el espíritu sin medida, nosotros lo tenemos por medida. 42. Ahora, si yo fuera al océano y sacara, por ejemplo, este pequeño don, el que me da, si yo fuera al océano y sacara una cucharada llena de agua del océano, eso es algo semejante en comparación. Este pequeño don aquí es como una cucharada llena de agua sacada del océano, y él fuera todo el océano. Pero, ¿sabía usted? Si examinara esa pequeña porción que ustedes tienen ustedes, y esa pequeña porción que yo tengo en mí, los mismos químicos que están en esa cucharada llena están en todo ese océano. Seguro, es la misma cosa, pero no tanto en cantidad de ello. Nosotros tenemos el espíritu por medida. Dios lo derramó en nosotros por medida, pero Él lo derramó en Él sin medida. Así que las obras que Él hizo, su iglesia, Él mismo se separó y se dividió entre su pueblo para que su obra pudiera continuar por medio de su iglesia. Si eso no es amor, con razón la gente se vuelve loca y esa famosa alabanza de "Oh, amor de Dios, cuán rico y puro". Ellos me cuentan que esa estrofa, la última estrofa, o mejor dicho, la primera estrofa, creo yo, o la última, fue encontrada clavada con un alfiler en la pared de una institución para dementes. Nadie alguna vez pudiera expresar con una pluma. No hay ninguna otra manera para tratar de expresar el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué invitación la que Jehová Dios le dio a su pueblo! 43. Amigos, deberíamos estar avergonzados por no servirle a Él. Bueno, ustedes lo entienden. Esto, yo dije, es una cucharada llena. Ahora, Él está aquí presente ahorita en esta reunión. Cristo está aquí. ¿Creen ustedes eso? Ahora, para que ustedes puedan saber, hay algunos aquí en la reunión que nunca antes han estado en una de mis reuniones. Levanten sus manos, los que nunca han estado. Oh, qué cosa, la mitad de la audiencia, más de la mitad, ¿ven? Es la razón que lo repito cada vez. Ahora, yo sencillamente no puedo tomar el tiempo. Miren, todos ustedes allá que creen en Dios, que no tienen una tarjeta de oración, permitan que el discernimiento sea allá. ¿Creen ustedes que tienen la fe suficiente como para tomar su manto? ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que tienen fe? Si ustedes lo creen, muy bien, lo pueden obtener. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿creen ustedes eso? ¿Definitivamente creen eso? Bueno, es un sumo sacerdote que está sentado ahorita a la diestra de Dios y puede hacer intersecciones sobre nuestra confesión, y que Él es el sumo sacerdote que puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Creen ustedes eso? ¿Ustedes que están aquí por primera vez, creen eso? Bueno, entonces, ¿cómo actuará ese sumo sacerdote si ustedes lo tocarán a Él en esta noche? Si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él actuará lo mismo que actuó en ese entonces. Y esa mujer que tocó su manto, Él vio quién era ella y la llamó y le dijo lo que ella tenía. ¿Es correcto eso? Y pronunció que su fe la había sanado. 44. Ahora, ¿creen ustedes las mismas cosas? Ustedes oren. Aquí está un reto. Permitan que el discernimiento sea ya. Estas solas son personas paradas en la fila de oración. Ahora, si ustedes parados aquí en la fila de oración pueden mirar hacia allá, ustedes comprenderán que yo únicamente puedo orar y poner manos sobre ustedes. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán, no únicamente mis manos, sino toda mano aquí. Por fe va a ser puesta sobre ustedes para su sanidad. Nosotros no estamos aquí para hacer demostraciones. No somos gente que hace demostraciones. Nosotros somos cristianos. Nosotros estamos aquí para
para manifestar y para darles a ustedes el Evangelio de Dios. Dios hizo la promesa, envió los dones. A los ministros aquí, ¿cuáles son los dones en la iglesia? Dios puso en la iglesia, primeramente, apóstoles. ¿Es correcto eso? ¿O misionero? Es la misma cosa. Ambos significan enviado, uno enviado, apóstoles, profetas, maestro, evangelista y pastores. Dios los puso por su propia gracia y su conocimiento previo en la iglesia. 45. Ahora, en cada iglesia local hay 9 dones, como el hablar en lengua y el de interpretar lenguas y todos estos otros, los cuales ustedes son enseñados sobre eso. Ahora, eso simplemente manifiesta que pudiera haber uno en esta noche y otro en otra noche. Pero miren, si Cristo vive entre nosotros, permitámosles que Él nos pruebe en esta noche que Él es. Ahora, ustedes tengan fe y crean, y que sean por lo menos 2 o 3 para confirmar que yo he dicho la verdad. En cualquier parte en esta audiencia, ustedes empiecen a orar y decir, Dios, permite que el hombre me hable a mí y yo sabré que no es él. No hay una sola persona de la que puedo ver. Todos en esta fila de oración que son desconocidos para mí, levanten sus manos, todos ustedes que son desconocidos, todos por toda la audiencia aquí que son desconocidos, levanten sus manos, todos los que son desconocidos. 46. Ahora, ustedes oren y vean si el sumo sacerdote todavía vive para hacer intercesión. Vean si ustedes todavía pueden tocarlo. Ustedes hagan eso. Entonces, eso quitará toda sospecha que ustedes solo oren. Nosotros tenemos la fotografía de ella aquí. Ha sido fotografiada por todo el mundo, en Alemania y América y Canadá. Y por todas partes, científicamente ella cuelga en el Salón de Arte Religioso. Allá aprobada científicamente en George J. Lacey, el director del FBI, Departamento Federal de Investigación, para huellas digitales y documentos, dijo. Él mismo firmó el documento. La luz tocó los lentes. Él dijo, antes yo también no lo creía, pero la cámara no captará psicología. Eso no es psicología. Miren aquí, esta señora sentada aquí con su rostro inclinado, orando, sentada justamente enfrente de mí. Usted quiere deshacerse de esas hemorroides, ¿no es así? Entre corchetes la señora dice, sí, señor, sí. ¿Y usted tiene pequeños mareos? ¿No los tiene usted? Entre corchetes, sí. Muy bien, todo se terminó ahora. Váyase a casa y sea saludable. ¿Creen ustedes eso? Esta mujer sentada aquí al fin con su mano sobre su boca, de esta manera, ¿quiere usted vencer esa diabetes y ser saludable? ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? Muy bien, entonces váyase a casa y sea sanada. Jesucristo la hará saludable. 47. Este hombre sentado aquí con alta presión, ¿cree usted que Dios los hará saludable, Señor? Sentado allá atrás, ¿lo cree usted? Muy bien, póngase de pie. Yo soy ese hombre ahí con la corbata roja, allí. Yo no lo conozco a usted. Usted es un desconocido para mí. Pero váyase a casa y sea saludable. Cristo lo hace saludable. ¿Creen ustedes ahora, ustedes personas que están aquí por primera vez? Miren aquí, hermana. ¿Quién es el quien es el primero? ¿Es usted, señora? Venga aquí solo un momento. Párese allí, solo un momento. ¿Somos usted y yo desconocidos uno al otro? Dios nos conoce a ambos, pero nosotros somos desconocidos. Ahora, aquí está una mujer. Yo levanté mi mano que nunca la he visto a ella en mi vida, de lo que yo sé, para que ustedes vean que la prueba infalible, que Cristo, el Espíritu Santo, está aquí. ¿Ven? Ahora, si el Espíritu Santo me revela, si yo dijera, señora, usted está enferma, bueno, eso es completamente la verdad. Usted probablemente está enferma, pero si él me dijera, si yo dijera, viniera, pusiera mis manos sobre usted y yo dijera, Dios la sanará, yo pongo mis manos sobre usted y usted tiene derecho de creer eso. Eso es verdad, correcto. Si yo dijera, el Espíritu Santo está aquí, eso es correcto. Yo creo eso, pero mire, si él le dijera a usted algo,
que usted haya hecho o algo igual a lo que yo hablé en esta noche tocante a lo que él hizo en la escritura. Entonces usted sabrá que tendrá que ser algún poder, porque yo no la conozco a usted, yo nunca la he visto. ¿Estaría correcto eso, audiencia? 48. Ustedes, personas que nunca antes han estado en una reunión, levanten sus manos y eso estaría correcto. Ustedes piensan que eso estaría correcto. Ahora, aquí está mi mano levantada. La señora no me conoce. Yo no la conozco a ella. Nosotros solo estamos parados aquí. Esto es exactamente el cuadro de San Juan 4. Cuando ustedes se vayan a casa, Jesús y una encontró una mujer en el pozo, una mujer samaritana, y le dijo a ella lo que estaba mal en ella. ¿Todos recuerdan eso? Lo dijimos en el mensaje de esta noche. Aquí está otra vez, aquí mismo en esta noche, igual aquí mismo. El Espíritu Santo, la mujer, yo no sé, pudiera ser que ella no fuera una cristiana, pudiera ser que esté enferma, pudiera ser que ella tenga un problema financiero. Yo no la conozco, yo nunca la he visto a ella en mi vida. Pero si algo le habla a ella, ustedes, entonces sabrán que es algún poder. Ahora, depende de ustedes el creer que es. Depende de ustedes, recuerden. Si ustedes lo dudan, entonces guárdenselo para ustedes mismos, porque alguna palabra en contra de ellos nunca les será perdonado, dijo Jesús, en este siglo ni en el venidero. Yo no sé si Él dirá algo, pero si el Señor lo dice, usted sabrá si es la verdad o no. Usted sabrá. Ahora, usted es una cristiana y yo no estoy diciendo eso porque usted está parada aquí diciendo algo con sus labios, orando. Yo no lo estoy diciendo por esa razón, porque sí, usted pudiera estar diciendo eso y todavía estar fingiendo, pero usted es una cristiana, correcto. Yo sé eso porque su espíritu se siente bienvenido y usted está consciente de que algo está sucediendo ahorita, un sentir muy dulce y humilde. Entre usted y yo está esa luz moviéndose. Ahora, usted quiere que yo ore por usted, por un crecimiento, y ese crecimiento está debajo de su brazo derecho. Entre corchete, la hermana dice, amén. Es como una nudosidad, amén. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Señorita Lindsay, usted puede irse a casa y ser saludable. Alabado el Señor Jesucristo. 49. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? Ahora todos estemos orando, estemos en disposición para orar. Venga, hermana, ahora, Padre Celestial, yo te pido que las haga saludable en el nombre de Jesús. Ahora, usted está consciente que yo sé lo que está mal en usted, aparte de su bocio y cosas. ¿Cree usted que Dios la hará saludable? Dios del cielo, ten misericordia y sana. ¿Quisiera usted que yo le dijera qué está mal en usted? ¿Quiere que lo haga? Es un problema de mujer, problema femenino. Eso es correcto, ¿no lo es? Ahora, solo siga su camino creyendo, ¿ve? Solo tenga fe. Ahora, venga. Oh, Señor, te pido que tú ayudes a nuestro querido hermano. Y hazlo saludable mientras yo pongo mis manos sobre él, en el nombre de Jesús. Párrafo 50. Venga, mi hermano, Dios Padre, haz saludable a nuestro hermano. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana, ¿cree usted que Dios la hará saludable ahorita cuando oremos? Ahora, no dude. Ahora, Padre Celestial, yo pido que tú la sanes saludable. Venga, hermana. Diciéndole lo que está mal, la visión no los sana a usted. Es su fe en Dios lo que la sana a ustedes, ¿ven? Él todavía está aquí. Él no solamente tocó a ese y se fue. Miren, aquí, vengan aquí, Señor. ¿Cree usted que si Dios me puede decir cuál es su problema, que usted creerá que será Dios? ¿Lo creerá, Señor? Entre corchetes, el hombre dice, sí, muy bien, por supuesto, por lo que usted quiere que yo ore ahorita es por ese crecimiento en su cara. Eso es lo que usted quiere. Ahora, espere un momento y vea si el Espíritu Santo dirá algo más. ¿Ve? Ahora, solo,
Por supuesto, uno ve el crecimiento en la cara de él, tan pronto como él se paró aquí. Yo vi que eso es lo que él quería. ¿Ven? El crecimiento en su cara. Muy bien, señor. Sí, señor. Eso es por lo que usted quiere que se ore. Es un crecimiento en su cara. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1960. Párrafo 51 dice, parece ser que usted es un buen hombre. Sí, usted es un ministro. Amén. Correcto, usted tampoco es de aquí, usted es de otro estado, es un estado boscoso por todas partes. Usted es de Arkansas y usted está orando por alguien en Arkansas. Esa persona tiene un cáncer. Usted una vez fue sanado de un cáncer. ¡Sí, señor! Y el cáncer estaba en su cuello. Se oró por él y cayó. Correcto, eso fue en Genosboro. Correcto, eso es así, dice el Señor. Eso es verdad. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? ¡Sí! Reverendo señor Sheffield, eso se quitará de su cara si usted lo cree. Váyase y tenga fe en Dios y crea con todo su corazón. Dios le bendiga. Tenga fe. Párrafo 52. Todos estén en oración ahora. Todos orando por estas personas enfermas. ¿Qué si fuera su madre y demás pasando por la fila? Yo pido que tú restaures la vista de nuestro hermano y le permita ser saludable en el nombre de Jesús. Amén. Dios, pongo mis manos sobre la mujer, que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Los ojos ciegos del muchacho se le abrieron mientras bajaba los escalones. Demos alabanza a Dios. Todos, traiga al muchachito. Si tan solo puedes creer, todo es posible. ¿Cree usted que si yo pediría, usted lo está en el nombre de Jesús? Dios lo bendiga, amigo. Crea ahora. Venga, madre. Dios es un gran Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venga creyendo. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Cree usted que él va a ser saludable si yo pido? Bondadoso Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús, si tú puedes restaurar la vista a un ciego. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. No duden. Párrafo 53. ¿Creen todos ustedes con todo su corazón? ¿Cree usted? ¿Se oró por ella? Eso se puede ver. ¿Ve? ¿Cree usted que Dios puede decirme algo más tocante a usted? La señora dice, sí, creo. ¿Cree usted? ¿Le haría eso a usted creer más? Porque eso es una cosa seria. Usted necesita tener solo un pequeño estímulo de fe. ¿Cree usted que él me puede decir? Sí, señor. Ese crecimiento es por lo que usted quiere que se ore. Por supuesto, usted tiene una debilidad y también está toda nerviosa tocante a algo. Es tocante. Sí, usted tiene un amado por el cual quiere que se ore. Ese es su esposo. ¡Correcto! Él estuvo aquí en la reunión. ¡Correcto! Y tuvo que irse a casa. ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? ¡Sí, creo! Señora Austin, y usted puede irse a casa y ser saludable. ¡Créalo con todo su corazón! No duden, tengan fe, crean. Todos crean ahora con todo su corazón. Pido que ella también reciba su sanidad mientras pasa por esta fila. Que la maldición la deje en el nombre de Jesús. Amén. El hombre dice, gracias. Ahora crea, correcto, hermano. Váyase creyendo. Gracias. Creyendo. Párrafo 54. Venga, hermana. Solo crea con todo su corazón mientras pasa. Ahora, nuestro bondadoso Padre Celestial, te pido que tú bendigas a nuestra hermana y la hagas saludable en el nombre de Jesús. Amén. Mientras pasa por la fila, igual que si usted está bajo la cruz, cree que usted está pasando bajo las oraciones de estas personas. Padre, en el nombre de Cristo, que nuestra hermana sea sanada. O usted morirá de ese cáncer. ¿Pero cree usted que Dios lo hará saludable? Ahora es una cosa espantosa, pero la oscuridad lo ha dejado a usted. Eso se ha ido de usted. Ahora, si usted cree, el cáncer nunca la matará. Siga su camino. Venga, hermana. Pidiendo misericordia para ella. Amén. Yo creo que la mujer. ¿Está usted? ¿Es este? Perdónenme. Señor, yo pensé que se había terminado. Yo me estaba dirigiendo ya a la señora. Párrafo 55.
Algunas veces esas visiones me ponen débil y sé, bueno, sé, uno está atrayendo tanto de la audiencia y todo. ¿Cree usted? Eso está muy bien, eso está muy bien. Eso es su diabetes lo ha molestado a usted muchísimo. El hombre dice, sí, señor. ¿Cree usted que Cristo lo sanará de esa diabetes? Sí, señor. Usted también tiene un hábito al que tiene que renunciar. Sí, señor, fumar cigarrillos. Correcto, eso es correcto. Y otra cosa, usted necesita a Jesús como su salvador. Correcto. Está oscuro alrededor de usted. Usted no es un cristiano. Correcto. ¿Lo aceptará usted a él ahorita como su salvador personal? ¿Lo acepta a él como su salvador? Muy bien, señor Perry. ¿Ese es su nombre, señor Perry? Usted ahora está salvo. Cristo le perdona sus pecados, sana su enfermedad, siga su camino y sea hecho saludable en el nombre de Jesucristo. Párrafo 56. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Creen todos? Ahora me pregunto si esas personas que levantaron sus manos hace unos minutos, ¿creen ustedes que Dios oye las oraciones? ¿Vendrían ustedes aquí y se pararían aquí mismo solo un momento? ¿Quisieran venir aquí al frente mientras estamos en la presencia del Espíritu Santo? ¿Quisieran venir aquí al frente mientras cantamos nosotros una alabanza? Todos ustedes que tienen necesidad de Cristo, ¿vendrían aquí solo un momento? ¿Ustedes que quieren aceptarlo a Él como su Salvador personal? Vengan aquí, ustedes nunca estarán más cerca que estando en su presencia. Le digo, amigo, yo espero que usted no me considere un fanático. Yo le estoy diciendo la verdad. El Espíritu de Dios está ahorita en la reunión. Usted lo sabe más allá de cualquier sombra de duda. Ahora, mientras cantamos una alabanza, ¿qué vamos a cantar? ¿Cuál? Alguien dice, yo le amo. Yo le amo mientras cantamos. Yo le amo. De los balcones, lo esperaremos a ustedes. Vengan aquí al frente y párense aquí solo para un horizoncito personal, si desean, aquí al frente. Vengan, denle saber a la gente que ustedes realmente le creen y que quieren aceptarlo a él. Aquí mismo, en su presencia, ahora, vengan al frente y párense aquí en esta área de la orquesta conmigo solo unos cuantos momentos. ¿Lo harían ahorita mientras cantamos Yo le amo? Muy bien, todos. Yo le amo, yo le amo. ¿Vendrían en estos momentos ustedes que levantaron su mano? Para él, bajen de los balcones, eso está bien. Me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 57. Amigos, yo quiero preguntarles, ¿piensan que alguna vez estarán más cerca de lo que están ahorita hasta que vean su forma visible? ¡Él está aquí! Yo soy su hermano. Yo solo soy un hombre como lo son ustedes, pero al ser capaz de someterme yo mismo al Espíritu y relajarme, Él hace esas cosas. Ahora, estoy muy débil, como ustedes pueden ver, el sudor está corriendo por mi mano. Salvación allá en la cruz. ¿No vendrán en estos momentos? Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación. Ya en la... El Señor, quien conoce los secretos de su corazón, que puede hacer el ciego ver, al sordo oír, al mudo hablar, su amante presencia está aquí. ¿No vendrán ustedes en estos momentos? Si ustedes están descarriados, alejados de Dios, fríos en su corazón, quieren que una nueva experiencia con Dios, ¿no vendrán al frente? O aún si ustedes no han recibido a su Espíritu Santo, ¿por qué no vienen al frente en estos momentos? Ven aquí al frente y... Entonces yo no conozco la Escritura. No aplican los milagros de Apocalipsis 11 para la edad gentil. Eso es para los judíos. Y uno de estos días Dios me va a permitir ir a Jerusalén. Eso lo terminará. Solo recuerden, si ustedes creen que yo soy su siervo de Dios, cuando los judíos reciban a Cristo como el Mesías, los gentiles estarán acabados. Es la hora de ustedes. Más le vale que vengan. Quiero cantarle una vez más para que así yo esté seguro que no tendré que responder en ese día. Una vez más. Yo le amo, hermanos ministros, levántense, vengan aquí, por favor. Le amo. Porque Él, correcto, a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. El hermano Branham empieza a tararear. Oh, la presencia de su ser. Vengan al frente. Eso es, hermana. Venga, hermano querido. Allá en la cruz. Padre Celestial, nosotros ahora te traemos a ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, estos penitentes quienes están parados mirando hacia la audiencia. Ellos están arrepentidos por sus pecados. Ellos son los trofeos de esta reunión, los trofeos de tu gracia y tu presencia.
Está escrito en la escritura que ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. Y luego también está escrito, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. ¿Qué gente tan privilegiada es esta en esta noche, el saber que el Dios Todopoderoso los ha traído a ellos, a su Hijo Jesús? Ellos son dones de amor que Dios le está dando a su Hijo Cristo Jesús. Nadie los puede arrebatar de mi mano, dijo Jesús. Ellos están allí, seguros y sin peligro. Ellos vienen sobre la convicción de su Espíritu, Señor, el Espíritu Santo trayéndolos dentro de tu presencia. Ellos están convencidos que están mal y quieren vida eterna. Tú dijiste todos los que creyeron recibieron esta vida eterna. Y tú dijiste que tú los resucitarías en el día postrero. Y pensar que a medida que el sol cálido ha empezado a bañar la tierra, las pequeñas vidas escondidas de esas flores yaciendo en la tierra, que ningún científico pudiera encontrar ese germen de vida, pero yacían en el polvo y solo la atmósfera correcta de ese sol produjo las florecitas. Ellas están saliendo por todas partes. Eso es cuando el sol que resucita la vida botánica produjo las flores. Algún día, el hijo, es un hijo inglés, el hijo de Dios, vendrá. Y estas personas en esta noche, quienes están paradas aquí para recibir vida eterna, delante de esta audiencia, delante de tus siervos, de estos ministros, ellas están ahora paradas aquí para aceptar vida eterna. Y algún día pueda que ellos estén, regresen al polvo. Pueda que haya un féretro en el que ellos yazcan. La tierra sea echada sobre sus cuerpos, una lápida erigida, pero ellos no pueden encender, esconder la vida eterna. Cuando Jesús venga, ellos saldrán porque tú lo prometiste. Te lo damos a ti, Señor, y ellos son trofeos. Que ellos vivan una vida larga aquí en la tierra llena de gozo y paz. Que ellos encuentren un buen lugar, una buena iglesia a donde asistir y que permanezcan fieles allí en el puesto del deber hasta que la muerte los libere de esta trayectoria terrenal. Concédelo, Padre, ellos son tuyos en el nombre de Cristo. Para posesión. Ustedes que están parados alrededor del altar, ustedes que vinieron al frente para arrepentirse, ahora creen ustedes y aceptan a Jesús como su Salvador personal, creyendo que ustedes, que todo lo que ustedes puedan hacer es estar arrepentidos por sus pecados. El que pidió, recibió. Si ustedes lo creen, levantarían sus manos testificando que ustedes ahora dejarán sus pecados y aceptan a Jesús como el Salvador de ustedes. Levanten sus manos. Todos alrededor del altar, maravilloso, el Señor, Dios los bendiga. Ahora, hermanos ministros, yo quiero que ustedes se acerquen alrededor de ellos en donde están. Pongan manos sobre ellos y oraremos por ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo allí en donde ellos están parados. Acérquense alrededor de ellos. Cada uno de ustedes, acérquense alrededor de ellos. Ustedes, ministros de aquí, reúnanse alrededor y pongan manos sobre ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ahora el resto de la audiencia, incline su rostro en oración mientras ellos también están orando. Hermana Duplessis, venga aquí y dirija esta oración, por favor, mientras oramos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1960. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de su glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje al lecturar se titula Bartimeo el Ciego. Mensaje predicado también en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 5. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje, Bartimeo el Ciego, predicado el 30 de marzo del año 1960, párrafo 1. Que tu gran Espíritu, Señor, que tu gran Espíritu Santo, Señor, venga en esta noche en poder y haga grandes milagros entre nosotros, sanando a los enfermos, llamando al hogar, al refugio, en tiempo de tormenta, a aquellos quienes están fatigados a lo largo del camino, que aquellos quienes se han extraviado del sendero conocido
regresen en esta noche y sean reconciliados a Dios. Concédelo, Señor. Y cuando nos vayamos en esta noche, oramos que tú hayas hecho algo entre nosotros tan sobresaliente que nos haga ir a nuestros hogares diciendo, como aquellos que iban a Emaús, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino. Pues lo pedimos en su nombre y por su causa. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermano Roy. Párrafo 2. Nosotros somos estas cartas, oramos sobre ellas, apreciamos su confianza en nuestras oraciones. Algunas de ellas están timbradas, algunas llegan al lugar en donde me estoy quedando. Ellos no las timbran, así que las estamos enviando de regreso tan rápido como nos es posible. Tuvimos una noche maravillosa anoche, ¿no fue así? El Espíritu Santo nos bendijo. Ahora, yo veo allá en la área de la orquesta a gente en camillas y catres. Ahora, solo propónganlo en su mente ahorita, que esta es la última noche que ustedes van a sufrir. Ustedes se van a ir a casa en esta noche y serán saludables. Ustedes sencillamente van a creer eso en su corazón. Ustedes no serán decepcionados. Por lo general, nosotros recibimos lo que esperamos ver, solo lo que esperamos. Si yo pudiera entrar en esa pequeña área y sacarlos a ustedes de allí y hacerlos saludables, yo lo haría. Yo estaría tan feliz de hacer eso, pero yo no puedo hacerlo. Yo solo soy un hombre, como este hombre aquí, y yo quisiera que pudiera. Pero yo sé que nuestro Señor está aquí y Él es el único que puede hacerlos que salgan de las camillas e irse a casa y sean saludables. Confío que Él lo hará, no únicamente a ellos, sino que a todos ustedes por toda la audiencia. Párrafo 3. Es hermoso ver esta fina audiencia en esta noche, un grupo fino de gente y nuestro precioso hermano ya ha hablado la palabra, y yo solo quiero tomar unos cuantos minutos ahora, como en todas las noches. Yo no trato de predicar en la noche, sino solo dar un pequeño drama hasta que yo capto el sentir de la audiencia. Yo estoy seguro que ustedes entienden lo que yo quiero decir. Y luego, si es la voluntad del Señor, yo quiero predicar el domingo en la tarde sobre el tema como el águila excita su nidada y revolotea sobre sus pollos. Eso es, si el Señor lo permite, el domingo en la tarde. Párrafo 4. Ahora, en esta noche, solo para hasta que nos familiaricemos y todo esto es espiritual, yo los miro a ustedes como seres humanos, como yo mismo lo soy, pero cada uno de ustedes tiene un espíritu. Y entonces cuando la unción del Espíritu Santo viene, es casi como un soplo y uno puede sentir la fe, la incredulidad y todo lo demás. Ahora, usted dice, eso es psicología, hermano Branham. Quizás lo es, si es nuestro Señor la usó, porque él llevó a un hombre fuera de la ciudad en una ocasión para orar por él. Y luego en otra ocasión, sabemos que había una muchacha muerta en la casa y la gente estaba haciendo una gran lamentación sobre eso. Y él sacó a la gente y solo dejó a los padres y a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. Y él levantó a la muchacha de entre los muertos. ¿Ven? Hay algo al respecto. Y cada uno de ustedes están mirando. Su ojo es la puerta a su alma. Si ustedes pueden mirar a algo, casi gobierna los otros sentidos. Ustedes pueden mirar a algo antes que lo gusten. Ustedes pueden mirar a algo antes que ustedes lo huelan y lo sientan y demás. Generalmente, el ojo es la puerta al alma. Y cuando ustedes están mirando, y si ustedes únicamente pudieran permitir que sea eso una bendición para ustedes, cuando ven con sus propios ojos,
oyen con sus propios oídos al Señor Jesús moviéndose entre el pueblo y haciendo cosas que Él ha estado haciendo, debería entonces hacerlos tener una fe real. Párrafo 5. Ahora, ustedes no lo verán a Él en un cuerpo físico hasta que Él venga por ustedes en la gran resurrección general. Entonces lo veremos a Él y luego conoceremos como fuimos conocidos. Lo veremos tal como Él es. Esa es la hora por la que estamos todos anhelando y esperando ese tiempo. Hasta que llegue ese tiempo, su espíritu está aquí y la iglesia está llegando a ser más como Él todo el tiempo. En la gran primera reformación, en el tiempo de Lutero, la iglesia se extendió ampliamente. Eso todavía era el espíritu moviéndose en los días de Lutero. Luego llegó a la minoría otra vez durante el tiempo de Juan Wesley, santificación. Él la llamó la segunda obra de gracia. Y luego vinieron los pentecostales, la restauración de los dones, todavía reduciéndose. Y se está reduciendo más ahora hasta que la iglesia de Cristo llegan a ser uno. Cuando lo sean, será la venida del Señor y la resurrección de todos aquellos que duermen en Él. Se levantarán luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos, todos los que tienen su espíritu. Se levantarán para encontrarse con Él en el aire. Dios, concede que ese tiempo sea muy pronto. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edi, en los párrafos 06 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Bartimeo el Ciego, párrafo 6. Yo estaba, está en mi mente, vale más decirlo. Yo tuve un caso de eso. Hace algún tiempo aquí, yo fui a una ciudad. Nosotros estábamos llevando a cabo una reunión. Y yo, en alguna parte en Ohio, no recuerdo el lugar en estos momentos. Y estábamos teniendo una gran reunión, de tal manera que yo me fui al campo a quedarme en un pequeño motel. Había allí un pequeño restaurante, Tunkal, restaurante germano, americano, de la iglesia de los hermanos, justo al cruzar la carretera. Trabajaban allí las mujercitas más finas y lo más limpio y cristianas en su apariencia. Y yo había estado ayunando como por 3 días y los hermanos se habían ido al servicio. Yo iba a predicar ese domingo en la tarde. No iba a tener un servicio de sanidad y tenía una poca de hambre. Así que yo pensé, yo voy a ir al restaurancito. Pero ellos habían cerrado y se habían ido a la iglesia. Era domingo. Justo al otro lado de la carretera estaba una estación de gasolina con un restaurancito americano común y corriente allí y un pequeño lugar en donde vendían emparedados. 7. Es horrible tener que decir esto, pero es la verdad. Y cuando entré, allí estaba un policía parado, como de mi edad, seguramente casado, y tenía su brazo alrededor de una mujer, jugando en una máquina tragaperras. El apostar es ilegal en Ohio, y allí estaba él apostando. Yo pensé, bueno, es policía. Yo miré a la parte de atrás, y uno de esos muchachos, de ese tipo, Beatney, con ese cabello largo colgándole en su cuello y su chaqueta de mezclilla y abajo de la cintura, como ustedes saben, con la ropa abajo en su cadera, estaba allí con su brazo puesto en una mesera como 16 años, en donde no debía tenerlo. Yo pensé, oh Dios, y miré hacia mi derecha y estaba un hombre. Era tiempo de verano, con un abrigo grande puesto, un abrigo de ejército.
una bufanda grande, gris, en su cuello, y otro hombre sentado al lado de él, con una mujer anciana, lo suficiente anciana como para ser mi abuela. Y él tenía manicura en su cara, o como ustedes llaman esa cosa, lo negrito. Yo lo digo mal cada vez. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Es algo y es de alguna manera. Les digo que el usar eso no es para los cristianos. Eso es de seguro. 8. Yo soy misionero. Eso es una característica pagana. Eso es exactamente correcto. La gente pentecostal no solía hacerlo. Pero yo no sé qué sucedió cuando ellas no solían cortarse su cabello. Pero yo no sé qué sucedió. Alguien dejó caer las trancas en alguna parte. Nosotros solíamos decir una abalancita. Un anciano predicador metodista la solía cantar. Dejamos caer las trancas. Dejamos caer las trancas. Nos comprometimos con el pecado. Dejamos caer las trancas. Las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron los chivos? La respuesta. Ustedes dejaron caer las trancas. 9. La pobre anciana con cabello que se le miraba a su lado estaba sentada allí y tenía puesta una ropa muy cortísima que un hombre estaría avergonzado de tenerla puesta. Y sentada allí, y ella estaba borracha. Y yo miré alrededor y yo pensé, oh Dios, yo pensé, Dios, ¿cómo puedes tú? ¿Cómo puedes tú, siendo santo y justo, mirar tal cosa como esa? De seguro que tú destruirías la cosa. ¿Pequeña Sara y Rebeca tienen que ser criadas en tal cosa como esa? Y los dos hombres se excusaron y se fueron. Ellos dijeron que regresarían en unos cuantos momentos. Y yo estaba parado allí mirando a la mujer, criticándola con todo lo que estaba en mí y pensando, ¡qué cosa tan horrible! Pero muchas veces no deberíamos hacer eso. Nosotros no sabemos cuál es la historia que está detrás de ello. Y sucedió que Dios me enseñó una lección allí mismo. 10. Yo solo me fui detrás de la puerta. Algo me había dicho, ve para atrás. Y cuando yo me arrodillé para orar, miré y vi una visión del mundo dando vueltas de esta manera. Se miraba como rociado de carmesí alrededor de él. Y yo mismo me vi primero, por así decirlo, parado en la tierra. Y cada vez que yo hacía algo mal, mis pecados empezaban a subir a Dios. Pero Jesús actuaba como un parachoques para evitar mis pecados que llegaban a Dios. Y cada vez que yo hacía algo mal, entonces parecía que mis pecados subían hacia Dios. Y luego Jesús los tomaba. Y yo veía las lágrimas corriéndoles por sus mejillas y la sangre sobre su rostro. Y él miraba hacia arriba y decía, Padre, él no sabe lo que está haciendo. Perdónalo. Y de esa manera. Y yo pensé, ¿son mis pecados los que están haciendo eso? Y me acerqué a él y miré, y allí estaba un libro abierto. Mis pecados que estaban en él eran terribles. Y yo dije, querido Señor Jesús, ¿me quieres decir que mis pecados son los que hirieron tu costado e hicieron salir las lágrimas de tus ojos y la sangre en tu rostro? Él dijo, sí son. Yo dije, por favor, perdóname. Y él tocó su costado, escribió en el libro, perdonado, y lo arrojó por detrás de él. Yo dije, oh, yo siempre te estaré agradecido. Y cuando él lo hizo, dijo, yo te perdono a ti, pero tú quieres condenar a ella. Y cuando él hizo eso, yo estaba mirando a la mujer otra vez. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje Bartimeo, el ciego. Mensaje realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 11 al 15. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Bartimeo, el ciego. Párrafo 11. Yo me encaminé a donde estaba ella. Yo dije, ¿cómo está usted? Ella estaba bebiendo en demasía. Y yo dije, ella levantó su vista hacia mí y dijo, oh, ¿cómo está usted? Y yo dije, ¿me pudiera sentar? Ella dijo, ya tengo compañía. Y yo dije, no de esa manera, yo solo quiero decirle algo a usted. Y yo me senté y le conté a ella y la miré. Y ella estaba llorando. Y yo dije, ¿no está usted avergonzada? Ella dijo, ¿quién es usted?
¿Es usted ese ministro de allá en la armería? Yo dije, sí, señora, el hermano Branham. Ella dijo, estoy avergonzada de mirarle a los ojos, hermano Branham. Ella dijo, mi padre era un ministro metodista. Yo tengo dos hijas. Una de ellas es una cristiana de mucho renombre. La otra es una maestra de escuela dominical. Y ella me contó la historia de un esposo borracho y cómo empezó ella. Ella dijo, no hay esperanzas para mí. Yo dije, sí, si no hay esperanzas para usted, porque Dios me mostró esa visión. ¿Por qué me mostró él esa visión? Y allí yo la tomé de la mano, me arrodillé allí al lado de esa mesa y la guié al Señor Jesús, allí mismo en ese lugar. Cuando me levanté, el policía estaba parado allí y esa muchacha estaba parada allá atrás llorando. E hizo una diferencia. ¿Ven ustedes? Debemos mirar las cosas de la manera que son, ¿ven? Pues nosotros no sabemos lo que está detrás de la historia. 12. Abramos ahora a San Lucas, el capítulo 18, el versículo 38. Me gustaría leer esto solo para tener una pequeña plática antes que oremos y tengamos a los enfermos. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nuestra escena empieza en la puerta del norte de la ciudad de Jericó en el año 33 después de Cristo. Debe haber sido una mañana fría. Él iba tarde. Él había estado soñando toda la noche que él podía ver. Y él se había levantado tarde y se dirigió a su pequeño lugar o sitio en donde él mendigaba. Y oh, en ese día había muchos mendigos. Si ellos no llegaban temprano a las puertas, cuando la gente iba entrando a sus negocios en la ciudad, bueno, ellos tenían que pillar a la persona. Quizás ellos podían proveer una sola moneda al día para un mendigo. Pero todos ellos habían entrado ahora, aparentemente, y él se quedó solo allí. Él no podía oír a nadie en el camino. Él miraba, quiero decir, escuchaba para ver si alguien venía. Nadie venía, así que él va y encuentra una roca y se sienta. Y él empezó a pensar de la noche cuando estaba soñando. Entonces recordó, ese cálido sol de Palestina empezó a calentarlo un poquito en su saco harapiento. Mientras él estaba sentado en esa roca cerca del muro, justo fuera del alcance de la sombra, y él tenía su rostro arrugado, vuelto hacia el suelo. 13. Si él pudiera haber estado pensando algo como esto, su mente regresó muchos años atrás a esa misma ladera o cerca de Jericó, siendo un niño, cuando él podía ver y cómo le gustaba a él correr de arriba abajo por la colina y cortar pequeños botones de oro en el principio de la primavera y recostarse en la ladera y observar las nubes blancas pasar y los cielos azules reflejando. ¡Qué hermoso mundo era! Y ahora él estaba viejo y todo se había acabado. Estaba ciego y mendigando por su sustento. Cuán cruel parecía que la naturaleza había sido con él. Y mientras él estaba pensando en eso, él recordó de cómo su madre solía llamarlo desde el otro lado de la colina, como a eso de las 2 de la tarde lo llamaba. Y después de que él había comido su almuerzo de mediodía, ella se sentaba afuera en el porche del lado que miraba hacia el río Jordán y ella lo tomaba en sus brazos y le movía hacia atrás los pequeños rizos oscuros judíos, pasándole su mano y lo besaba y decía, Bartimeo, eres el niño más dulce de todo el mundo. Estoy tan contenta que tú eres mi niño. Y como él la miraba y veía sus hermosas mejillas y los grandes ojos cafés mientras le sonreían a él, mientras ella abrazaba a su niño cariñosamente y lo besaba. Párrafo 14. Y él solía amar oírla a ella cantarle historias, contarle historias antes de mecerlo para dormirlo. Una de sus historias favoritas era tocante a un niño. En una ocasión, en el tiempo de la Biblia, ella le contaba la historia de un poderoso profeta que vivió de nombre Eliseo, que usó el manto de Elías con una doble porción de su espíritu, y cómo este hombre fue un gran siervo de Dios, cómo Dios honraba sus oraciones
y honraba a aquellos quienes lo honraban a él. Y él pasaba por una cierta ciudad y había una mujer en esta ciudad que era una mujer honorable. No era hebrea, sino que ella era una sunamita. Pero ella honraba a ese hombre porque él era un gran hombre de Dios. Y ella creía en Dios. Y como ella le decía de la cortesía de la mujer honorable, lo invitaba a que entrara y comiera con ella y su esposo. Y un día ella le dijo a su esposo, me parece que este varón que cena con nosotros, cuando él pasa para subir al monte, a su cueva en el monte Carmelo para orar, me parece que él es un varón piadoso, un varón santo, un gran varón de Dios. Yo pienso que deberíamos hacer algo para él. Y ellos, dijo, te ruego que aquí al lado de nuestra casa le construyamos una pequeña casa para él, solo para que él se siente apenado. Tal vez de entrar y comer con nosotros todo el tiempo, así que pongámosle una mesa pequeña allí, una pequeña jofaina y un pequeño candelero y una cama, una silla para que él pueda descansar y él pueda refrescarse cuando pase por aquí. Párrafo 15. Y cuando el gran profeta pasó por allí y encontró esto, sencillamente le bendijo su alma al ver que ella amaba a Dios lo suficiente como para honrar a su siervo. Así que ella, entonces el profeta le dijo a su siervo Jesse, pregúntele a ella si yo pudiera hablarle al general principal o si hay algún favor que yo pudiera hacer por ella. Y el siervo regresó y dijo, no, ella dice que ella habita en medio de su propio pueblo y que no tiene necesidad de nada, gracias de todos modos. Pero Jesse dijo, su marido es viejo y ellos no tienen hijos, así que ha de haber sido Dios que le dio una visión al profeta. Entonces cuando él dijo, llámala a la puerta. Y cuando ella se paró a la puerta, el anciano profeta se levantó y dijo, así dice el Señor, el año que viene tú tendrás un hijo. Sin embargo, la mujer no podía ver cómo eso pudiera ser posible. Pero en el tiempo señalado, ella tuvo un niño hermoso y cómo ella amaba a ese niño. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje titulado Bartimeo el Ciego, Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, en los párrafos 16 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Bartimeo el Ciego. Párrafo 16. Y puedo oírla a ella decir, Bartimeo, ¿sabes tú? Los niñitos y las niñitas son las bendiciones de Dios para una familia. Hay algo respecto a ello que ata a la familia junta. ¿Ves tú, Bartimeo? Dios le dio a esa mujer solitaria un niño. Y Dios nos dio a ti, Bartimeo, a mi esposo y a mí, tu papi, y ahora tú eres nuestro tesorito aquí en casa. Oh, te amamos tanto. Y él ponía sus bracitos alrededor de su cuello y la abrazaba. Y allí él estaba ahora arrugado y viejo. Y ella había muerto hacía años. Luego ella le contaba la historia de cómo el niño quería seguir a su papá. Dijo, igual que tú, Bartimeo, iba al campo y un día ha de haber sido como al mediodía, lo más caluroso en Palestina, y le ha dado una insolación por el sol, porque él gritó, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Su padre lo envió a casa. Y él se sentó en las piernas de su madre como hasta mediodía, y él murió. Pero como Dios lidió con esa mujer, como ella se lo llevó a él, y fue ese lugarcito y lo puso sobre la cama en donde el profeta se había acostado, entre paréntesis, el representante de Dios. Lo puso sobre la cama, párrafo 17. Ella enalbardó una mula y se fue al monte Carmelo.
El profeta no sabía cuál era su problema. Él envió a Jesse y dijo, ve y ve cuál es el problema de la tsunamita. Ella tiene pesar en su corazón y Dios me ha encubierto el motivo. Dios no les dice todo a sus profetas. Él solo les dice a sus siervos lo que él quiere que ellos sepan. Nada más. ¿Ven? Ellos no pueden hacer que Dios les diga nada más. Dios solo dice lo que él desea decir. Y entonces el siervo tomó el báculo y del liceo para ir a ponerlo sobre el niño. Pero la mujer se mantuvo allí. Ella sabía que Dios estaba en ese profeta. Y ella dijo, yo no te dejaré. Ella quería saber por qué Dios le había dado a ella el bebé y luego se lo había quitado. Pero ven ustedes, todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Ella le enseñaba a Bartimeo esas lecciones. Entonces él se detenía a pensar y decir, entonces, ¿cómo pudiera ser para bien que yo esté ciego? Pero mi madre sin duda estaba correcta. Párrafo 18. Entonces él continuó con su sueño y después de un rato empezó a pensar otra vez. Mira, ¿sabes qué? Eliseo entró en ese cuarto, caminó en una punta a la otra, detrás, para adelante, en el piso. Fue y tendió su cuerpo sobre ese niño muerto y el niño estornudó 7 veces y volvió a vida. ¡Oh! ¡Cómo sus ojitos le brillaban! Decía, mamá, ese Dios todavía vive. ¡Oh, sí, querido! Él vive aquí mismo en estas colinas de Judea. Él se queda en su pueblo. Él nunca los deja. Eso estaba sonando dentro de su corazón. Toda la noche él había soñado que tenía su vista otra vez. Él pensó, ¡oh, cuán glorioso sería aquí! Si yo pudiera ver las hojas del otoño caerse, si yo pudiera una vez más mirar alrededor. Entre paréntesis, la ceguera es una cosa horrible. El mundo entero está aislado de usted, el mundo visible. Párrafo 19. Y allí, sentado allí, y luego él solía pensar en otra gran historia. Su madre se sentaba en el porche mirando hacia el Jordán. Y ella decía, Bartimeo, justo allí mismo, a menos de media milla, entre corchetes a menos de 800 metros, justo adelante del vado, en el mes de abril, cuando toda la nieve se había derretido y el río estaba hasta aquí en el valle, Dios guió a su pueblo al otro lado y luego abrió el camino y cruzó el Jordán en tierra seca. Y él pensaba en esas historias. Él decía, oh, pero, ay de mí, me pregunto qué le sucedió a ese gran Dios. Nuestro sacerdote nos dice que los días de los milagros han pasado. Esas cosas ya no pueden suceder. Ese es el problema de hoy en día. Tenemos mucho de eso, diciendo que Dios era, pero no es. Ahora, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tanto es Dios hoy en día como lo era en ese entonces. Y Él siempre será Dios. Y si alguna vez era Dios, Él siempre será Dios. Él no puede morir. Él no puede envejecerse. Él no puede cambiar su mente. Él no puede hacer nuevas decisiones sobre las cosas que Él ya ha hecho. Decisiones. Su primera decisión fue correcta. Y por siempre tiene que ser correcta. O él hizo la decisión incorrecta cuando él la hizo. ¿Ven? Él siempre tiene que mantener con su primera decisión. Él es perfecto, infinito y no puede cambiar. Esa es una consolación que debemos tener. Todo aquel buscando a Dios debe tener esa firme consolación, que Dios no puede cambiar. Tremendo, amén. Párrafo 20 para terminar. Yo puedo decir algo y decir, lo siento que lo dije, yo pudiera haber estado errado, pero Él no puede decir eso, porque Él es perfecto, Él es infinito. Nosotros somos finitos, nosotros podemos hacer cualquier clase
de error, pero él no puede. Y si él alguna vez fue llamado a la escena para sanar a una persona y él sanó a esa persona de acuerdo a su fe, la siguiente vez que él es llamado, él tiene que sanar a la siguiente y a la siguiente y a toda aquella que venga a él. Si él es llamado a la escena para salvar a una persona y él la salva sobre su fe, cada una que lo llame con fe, él tiene que salvarla, ¿correcto? Y recuerde, bienaventurado es usted cuando Dios lo llama a usted, cuando usted siente el llamado de Dios, porque ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo llamare primero. Es Dios tocando a la puerta de su corazón. ¿Qué si él nunca tocara? Piénselo, qué cosa tan horrible sería esa. Pero Dios le da a cada uno una oportunidad. Usted mismo la rehúsa. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 21. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Hermana Erika, por favor, continúen los párrafos 21 al 25. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Bartimeo, el ciego, del año 60-03-30. Párrafo 21. Mientras Bartimeo estaba sentado allí, de repente él oyó el chasquido de las pezuñas de una mulita que venía caminando por los grandes adoquines. Iba rumbo a Jerusalén. Oh, él piensa, este debe ser un hombre rico que viene. La única manera que para viajar en ese entonces era a pie o por medio de un burro. Y la gente rica podía cabalgar en una mula. Él podía haberlo dicho, esta debe ser una oportunidad para poder obtener una limosna. Así que él levanta sus manos, corriendo a la calle o al camino, diciendo, ten misericordia de mí, yo soy un hombre ciego. Yo me quedé dormido esta mañana. Yo no tengo una moneda, no tengo mi leña para el invierno. No hay harina en el barril. ¿Me ayudaría, por favor? Y el siervo detiene la mulita y él oye una voz tosca diciendo, quítate de mi camino, mendigo. Yo soy el siervo del Señor. Yo soy un sacerdote de Jerusalén. Va a estar un fanático, entre paréntesis, así llamado profeta, aquí hoy para tener un servicio de sanidad. Quítate de mi camino. Vamos a traer aquí a la asociación ministerial y asegurar que nada como eso suceda en nuestra ciudad. Nosotros no queremos nada de eso allí. No tendremos tales cosas como esas allí. ¿Tú quieres qué? Quítate de mi camino, mendigo. Debo seguir mi camino. Y la mulita continuó caminando. 22. Bartimeo encuentra cómo regresar. El sol ahora se había levantado muy alto y la sombra del muro había retrocedido un poco, así que le encuentra una roca cerca de la puerta, palpando alrededor las piedras viejas que en donde el muro había caído, y él se sentó en esas piedras y él pensó, ¿de qué estaba soñando? ¿De qué estaba soñando? De mi niñez, cuando yo podía ver, cuando yo era un niño, yo estaba pensando de un gran Jehová Dios, que una vez era, de seguro un siervo de Dios no actuaría de esa manera. ¿Qué fue lo que él me dijo tocante a un profeta? Me supongo que no lo capté. Y él se sentó y pensó, bueno, tú recuerdas que hace años mi madre me había contado muchas veces que allí por ese mismo camino, sobre esas mismas piedras, pasaron Elías y Eliseo juntos, yendo para abrir el Jordán. 23. Sobre las mismas piedras, no más de 20 yardas, recorchete 18.20 metros, de donde él estaba sentado, un día dos grandes profetas caminaron junto al Jordán, el mismo camino, las mismas piedras. Y si yo hubiera vivido en ese entonces, yo hubiera corrido allí y dicho, grande siervo del Señor Dios, solo pídanle a Dios, Dios oirá sus oraciones, mis ojos se abrirán, entre paréntesis, como ese niño parado aquí anoche que nació ciego, mis ojos se abrirán y podré ver, y yo podré trabajar y ganar un sustento y demás. Sí, pero ay de mí, esos profetas murieron,
ellos dicen que no hay más profeta y no hay nada más que quede. Y Jehová nos ha abandonado y ya no hay más. Los días de los milagros han pasado y Él solo espera de nosotros que vivamos para ir al cielo. Y entonces cuando muramos nos iremos allá arriba, pero ya no hay más ayuda para nosotros. Y yo creo que si yo hubiera ido allá a donde Eliseo y Elías, yo no hubiera sido tratado por esos siervos del Señor como lo fui por este que acaba de pasar. Yo creo que ellos hubieran considerado mi caso y por lo menos ofrecido una oración por mí mientras ellos pasaban por aquí. 24. ¿Saben ustedes? Como un siervo de Dios, ustedes deben tener cuidado de lo que están haciendo, porque ustedes son cartas escritas, leídas por todos los hombres. Ustedes cristianos siempre estén dispuestos a dar una mano o hacer algo para ayudar a alguien, para hacer la vida un poco más placentera para ellos. Mientras ellos están, ustedes digan, bueno, yo no tengo ningún don de sanidad. Ustedes no tienen que tenerlo. Por lo menos ofrezcan algo, ofrezcan una oración, hagan algo, háganlos que se sientan, hagan lo mejor que ustedes puedan por ellos. De cualquier manera, nunca vuelvan a la espalda, ni traten con frialdad a ninguno. No importa lo que sean, aun si ellos lo han maltratado, háganlo de todas maneras. Si ustedes no pueden hacerlo de corazón, entonces ustedes deberían venir al altar y quedarse hasta que ese espíritu entre en ustedes y que de su corazón ustedes puedan amar a esos que no los aman a ustedes. Eso es cuando Dios contestará su oración. Pues mientras haya cualquier cosa en su corazón, si yo concibo iniquidad en mi corazón, entonces Dios no me escuchará. Eso es lo que David dijo, y eso es la verdad. Él no las escuchará. 25. Entonces Elías había pasado por allí y Eliseo, yendo allá, pero el pobre hombre ciego había sido enseñado que los días de los milagros habían pasado. Entonces él recordó que después de que Josué había cruzado el otro lado del Jordán, que como a unas 500 yardas, entre corchete 455 metros, de donde él estaba sentado, Israel acampó, hicieron su campamento. Y un día ese grande y poderoso guerrero, Josué, quien tomó el lugar de Moisés para guiar a los hijos a la tierra prometida, y cuando él un día andaba afuera, caminando alrededor, mirando los muros de Jericó, pues su primer objetivo era tomar esa ciudad. Todos ellos estaban adentro, las puertas cerradas y sus grandes rocas puestas arriba para arrojárselas a ellos cuando se acercaran. Y él estaba preguntándose exactamente cómo él iba a ser capaz de tomar esa ciudad, porque se les había sido dado a ellos y cómo sería la manera que Dios había planeado hacerlo. Y dio la casualidad que él miró y parado delante de él, allí estaba un poderoso guerrero con su espada desenvainada. Y Josué sacó su espada y fue a encontrarse con él. Él dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la espada brillaba sobre su cabeza. Él dijo, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor. El poderoso Josué arrojó su espada al suelo, se quitó su escudo, lo puso abajo, su casco, y cayó a sus pies ante él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo. Por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego. Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, el día 30 de marzo del año 1960. Vamos a despedirnos con una oración. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por este gran privilegio, por esta oportunidad que tú nos estás dando a cada uno de vosotros, oh Padre, de aceptar tu Santo Espíritu, porque tú en este último día enviaste tu Santo Espíritu, así como dice en Primera de Tesalonicenses 4:6, Señor, con voz de aclamación, voz de mando, y trompeta de Dios descendiste, Señor, Padre, y tú prometiste también en Joel 2:25 que ibas a restituir los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que ibas a mandar mi gran ejército que envié contra vosotros, y esa es tu palabra, oh Padre, esa es la espada desenvainada como legión, oh Padre.
Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, te decimos muchas gracias por este precioso momento que hemos tenido, Señor. Si hay un día más, estaremos nuevamente en este compañerismo, Padre. Te lo pedimos que nos guíes en cada momento, cada instante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hermanas. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos, hermana Erika, mi hermana Edith, mi hermana Rosalia, mi hermana Margarita, mi hermano José. Dios le bendiga, hermana Reina. Thank you.
Thank you.